7:37. Bienvenida, bienvenido. Arranca la mañana de Andalucía, arranca la mañana, tiene arreglo. Ojalá que tenga arreglo lo que yo manejo, ¿eh? Menudo constipado me he traído de fábrica. ¡Qué barbaridad! ¿Tú sabes, no, ¿sabes lo que me ha pasado? Ir en el coche con alguien que estaba muy resfriado. Eso me ha pasado a mí. 3 horas ida y vuelta. Hasta Sevilla y voy y vengo. Y venga el estornudo y al final me lo he llevado yo. Muchas gracias, colega. Muchas gracias, amigo. Oye, ¿cómo estás? Yo bien, ¿eh? A pesar de todo. Viernes, San Viernes, y en compañía de la buena gente de Lora del Río, pues, ¿qué quieres que te diga? ¿Tú qué? Sí que lo tiro. Sí que lo tiro. Ha venido, además de Lora, ha venido una fan de la mañana de Andalucía, que es Michelle Fraile, viene de Francia. Nos ha traído ya el muñeco de... Se ha adelantado. Y te ha bajado la temperatura, te llevo ya el muñeco de nieve. No es para tanto, pero se nota el fresquito. Michelle, gracias. Gracias, bonita, por estar siempre ahí. Siempre, con nosotros, siempre. Programa de actualidad, para asesorarte y para acompañarte, para estar con los que sufren. Y, por supuesto, para pasarlo bien y jugar. Hoy tengo el juego de la foto preparado ya, último día de la semana, quinto día. Si participas y ganas, entras. Hoy es la última oportunidad en el sorteo para el premio. ¿Dónde está Lorenzo Romero? Tiene 72 años. Lorenzo Romero tuvo que emigrar a Alemania, como tantos andaluces, para buscarse la vida. Trabajó muy duro allí, 36 años. Desde que regresó a su pueblo, hace ahora 10 años, tiene como lema hacer el bien sin mirar a quién. Por cierto, está entregado en cuerpo y alma a sus vecinos. ¿A los vecinos de qué pueblo? Eso es lo que tú tienes que adivinar. ¿Dónde está Lorenzo? Vamos a ver la fotografía. Ya está el hombre metido en agua. ¿Dónde está? Ni idea, ¿no? Así, a simple vista, en el océano, ¿no? Primera pista. En mayo, en el pueblo de Lorenzo, celebran la romería de la Virgen de Fátima. Y está cerca de la iglesia de San Pedro. Te voy a decir otra pista. Si lo sabes, llama 951-039114. 951-039118 y participas en el... Ya estoy riendo, chiquillo, espérate. Y participas en el sorteo del premio. ¿Y cuál es el premio? Aire de Sevilla. Ahí me quiero ir yo. Ahí me quiero ir yo. Con mi amigo y mi amiga. Baños árabes. Para disfrutar de una jornada en compañía de quien tú quieras. Relajante. Un masaje de gloria. O varios. Un circuito de agua espectacular. Si lo sabes, llámanos. La bola de hoy es la 5. La mano inocente moverá la bola. Si es la 5, es la tuya. Llámanos en cualquier caso y nos dices... ¿Dónde está Lorenzo? Y desgraciadamente la pregunta que se hace una familia de Bollillos Par del condado es ¿dónde está José Manuel Ramos, que desapareció el pasado 28 de agosto de su pueblo? Este es el rostro, la imagen de un hombre que según su familia, desde que se separó hace ahora 20 años, ha cambiado mucho su ánimo, su conducta. Un hombre por lo visto en los últimos tiempos algo más triste, algo más alicaído. No obstante, su padre, que es con quien vamos a estar enseguida, no encuentra una motivación concreta para que su hijo se haya ido de casa sin avisar, sin advertírselo. Están desesperados y necesitan de este programa para encontrarlo. Si alguien ve a una persona similar a la que aparece en la fotografía y que, por cierto, responde al nombre de José Manuel, por favor que nos llame. Y antes de nada, que se ponga en contacto con las fuerzas de orden público. Todos los datos, toda la descripción vital del protagonista de esta triste historia, los tendremos enseguida con su padre. Pero antes, desaparecieron y se convirtieron, a pesar de todos, en protagonistas mediáticos durante mucho tiempo, meses, años. Los niños de Córdoba, José y Ruth, todavía colea la historia y el caso porque hay novedad. Para hablar de ello contamos con el abogado Carlos Cómitre, el psicólogo José Luis Ramos, la abogada Elena Crespo y el médico Antonio Escamilla. Buenos días. Mañana está previsto que se celebre en San Bartolomé de la Torre el entierro. Lo que deseaba por fin, después de la terrible circunstancia que ha envuelto su vida y a sus hijos en los últimos años, lo que deseaba Ruth Ortiz, la madre, es recuperar los restos de sus hijos y poder darles sepultura. Está previsto que los recoja hoy y que mañana tenga lugar el oficio religioso.
Esa es la novedad que venimos anunciando a lo largo de la semana en la mañana de Andalucía. Pero también hay novedad en el proceso judicial, porque la defensa de José Bretón y su familia insisten en recurrir. Sin embargo, la novedad es que la Audiencia Provincial de Córdoba ha desestimado el recurso para la suspensión de la ejecución de la sentencia. Quiere decirse que la familia Bretón pedía que la sentencia fuese en definitiva suspendida, porque consideran que su hijo, en este caso, hablo de los padres de él, es inocente. La Audiencia Provincial de Córdoba ha desestimado la petición del recurso, pero su abogada persiste en el intento de que su defendido salga a la calle, sea excarcelado. Yo quiero preguntarle a Elena Crespo, tu abogada, o tu colega, mejor dicho, la abogada Bárbara Royo, pide una nueva posibilidad para José Bretón. Por otra parte, su obligación y su deber profesional, a pesar de posiblemente la opinión mayoritaria, ¿no?, de la ciudadanía. ¿Qué cabe ahora? Ella lo está haciendo, creo yo, sobre la base de que han interpuesto un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Entonces, como eso es la vía que ahora mismo tienen abierta, pues estará intentando que no se ejecute la pena. Pero teniendo en cuenta que el Supremo ya ha dictado sentencia y que esa sentencia hay que cumplirla, pues claro, es muy difícil que se dé la excarcelación, pero claro, ella pide, pues como cualquier abogado, lo que cree que es mejor para su cliente. Lo que está en su derecho. Por cierto, otra novedad. Los padres, y te lo contaba ayer, de José Bretón, pedían que se volviera a analizar y en todo caso se conservara y pudieran recuperar la mesa, la terrible mesa en la que, según un antropólogo, los niños fueron incinerados por su padre. Aseguran que esa mesa puede aportar pruebas que lo desmienten. Sin embargo, también la justicia ha dicho que la mesa va a desaparecer, que no va a tener de alguna manera más vida esa prueba, ese objeto, va a desaparecer y no se va a volver a analizar dicha mesa. Es lo que podemos decir de la resolución y de lo que ha trascendido. Y yo ahora me pregunto por el luto, ese periodo abierto en el caso de las desapariciones hasta que no recuperas o tienes la certeza de lo que ha pasado o no recuperas los restos, que era el deseo de Ruz Ortiz. José Luis Ramos, psicólogo, ¿en qué fase se puede encontrar ahí psicológicamente en Ruz? Bueno, complicado porque tendríamos que hablar con ella, pero sobre el papel Ruz no ha podido hacer el duelo simbólico, real e imaginario que se supone que todos hacemos cuando un ser querido, más en este caso son tus hijos, pues fallecen. Ahora Ruth va a tener la oportunidad de dar la sepultura según su creencia religiosa, y eso le va a permitir hacer este duelo completo. Lo que voy a decir es que me extraña mucho de que haya tenido que pasar 3 años para que los restos de estos dos niños podrían haber sido enterrado con anterioridad, según mi criterio, no digo incinerado, pero sí se le podía haber hecho este duelo, como digo, real, simbólico e imaginario. ¿Por qué? Porque durante estos 3 años, si realmente Bretón era hacer daño a Ruth por su separación, lo ha conseguido al 100%. Y los que de alguna manera hemos estado alrededor, pues no hemos permitido, ¿no? Entonces, es un momento muy importante para ella, ¿cierto? Desde aquí, como siempre digo, nuestro ánimo a Ruz Ortiz, a su familia, por supuesto, duda, que sí, duda. Estamos con ellos, estamos contigo, Ruz, siempre. Queremos también estar esta mañana con los productores andaluces, sí, señor, con la gente del campo, con... Perdonadme, a ver si puedo. Con los agricultores y ganaderos andaluces. ¿Puede beber un poquito de agua? Porque me ha dado el pequeño jamacuco. Ya estoy bien. ¿Para qué quiero estar yo contigo, Fernando, que me lo vas a contagiar, ¿no?, lo que estás diciendo? Voy a por ello. Quiero estar con los productores andaluces porque creo que tenemos que insistir en consumir lo nuestro. Sí, producto andaluz. Ese es el titular a esta hora de la mañana. Producto andaluz. ¿Y por qué? Quiero que sepáis que Andalucía es referencia en la industria agroalimentaria a escala nacional y además con importancia a nivel internacional. Sin embargo, los productores insisten en que no consumimos suficientemente lo nuestro. Por cierto, esta mañana fíjate lo que me han traído. Fíjate qué par de tesoros me traen de la huerta. ¡Madre mía! Esto pesa, Fernando. Espérate, vamos a ponerlo aquí. No me cabe la nevera. Por eso me digo,
chicos, por favor. Partirlo en 4 o 5, porque no me acaban. Mire, mire, mire. ¿Qué puede pesarlo? 30 kilos. 30 kilos. 30 kilos. Cada una de las sandías. Parece que fueran 100, Fernando. Escúchame, ya sí que podemos decir que tengo un par de sandías. Ya ves. Que pase Fernando, por favor, mi tocayo. Quedaos, quedaos aquí, que si no se lo... Este es el artículo de la sandía, ¿no? ¿Así? Amigo. Sí, míralo, que invasivo. Tocayo. Hola. ¿De dónde son las sandías? De Lora del Río. De Lora del Río. 30 kilos cada uno. No, esta pesa 30 y 2, y esa pesa 28. Vamos a hablar con propiedad. 32 y 28. Por cierto, ¿cómo sé yo que es buena? ¿Tú tienes algún truco? No, nada más con tocarla es suficiente. ¿Por qué? ¿Cómo que nada más que tocarla así? ¿Eso por qué? Porque no se queda solita ahí. No se va, se queda solita ahí, o sea, queda obediente, ¿no? Hombre, claro. No me engañes, hombre, vamos a ver. Si yo pego aquí un golpe, si fuese mala, ¿qué pasaría? Se iba. Se va. ¿Tú estás en serio? Se va. ¿Sí? Se va la señalización esta. Así como de nota que está buenísima. No me he enterado. ¿Cómo que la señalización? Esto nada más. Le haces así, ¿sí? Y es buenísima. Si la hago así, ¿y es buenísima? ¿Por qué? Y si no le sale la cascarita, no está madura. Está más dura y no se señala, claro, es mala. Ahí. Y si hacemos así, simplemente, yo te voy a cortar la uña hoy. Sí. Una caladita, ¿no? Ahí. No, así nada más, nada más así. Ya está. Qué cosa más buena, a mí me encanta la sandía. Oye, quédate la parto. Ahora esto lo vamos a hacer. Venga, oye, pero me tiene que traer un cuchillo bueno. Eso te iba a decir, porque ya que con la mano le ibas a dar. Pero es que te la voy a partir aquí, sí. ¿Cómo? Así, ¿no? Una buena... Así. Una buena raja de sandía. Sí, y así. Pero me tienen que ayudar un par de ellos, ¿eh? Me tienen que ayudar. Tengo aquí a los dos guardaespaldas, ¿eh? Ahí, colega, sí. Es la sandía. El David está... No, que sabe la sandía. ¿Sí? Sí. Este sabe, ¿no? Sí. Bueno, amigo. Cae en ti, ¿no? Que te voy a decir una cosa. Hoy, no sé si es el día de la sandía, pero hoy es el día de otro producto andaluz, que es la cabra malagueña. Somos líderes en Andalucía en ganado equino, en caballo, en ganado caprino. Cabra. La mitad de los pavos españoles son de granja andaluza, pero no consumimos lo suficiente y queremos defender a las familias que con tanto esfuerzo trabajan por lo suyo. Vamos a ver dónde está Tere, coge. No se va, no sé qué buena, no se va. Tere, ¿dónde estás? Hola, Fernando, estoy en Almujía, en una granja de explotación caprina rodeada de una piara de cabras que son maravillosas todas, mira. Están comiendo heno, 470, y dan la mejor leche, el mejor queso se elabora con ellas. Y bueno, y los beneficios que producen para la salud, toda la explotación caprina de Andalucía, la de Málaga en especial. Además, este viernes, hoy, va a empezar el sexto festival de la cabra malagueña en Casa Bermejo. Muy cerquita estamos nosotros en la granja de Juan Díaz, que lo veo yo aquí, ya preparado, dándole heno. Fíjate qué bonitas son. ¿Cómo comen? Y yo me estoy preguntando, Juan Francisco, buenos días. ¿Mantener esta piara de cabras durante un mes te sale muy caro? Por encima de unos 5.000 euros. ¿Cuánto le saca? Unos 8.000 euros. ¿Unos 8.000 euros le saca? O sea, son unos 3.000 euros al mes. Si la cosa va bien, ¿no? Eso es pagando la alimentación, luego queda la mano de obra, la luz, el agua, quedan más cosillas ahí que pagar. ¿Juan Francisco? ¿Te está escuchando Juan Francisco? ¿Sí? Fernando. Sí, Fernando, buenos días. Buenos días. Hoy queremos estar con nuestros ganaderos. Estoy empeñado esta temporada en sacar a la gente humilde, a los currantes, y que no son siempre los más atendidos los que tienen el foco, ¿verdad?, de la televisión. Por cierto, ¿cuánto cuesta sacar adelante una cabra? Hombre, sacar adelante una cabra, producir un litro de leche cuesta unos 75 céntimos. Ajá. ¿Y tú cuánto le ganas? Y la cabra te puede dar unos 2 litros. Ajá. ¿Tú cuánto le ganas, Juan Francisco? ¿Tú cuánto le ganas? Bueno, hay meses que se le gana un poquito más, otros un poquito menos, pero se puede sacar ahora mismo, en los meses buenos, de unos 2.000 euros se le puede sacar. Unos 2.000 euros. Mira cómo están, ¿eh? Claro, están en su salsa. En los meses buenos, siempre depende de que si llueve, que si no llueve, y depende mucho. ¿Tú eres cabrero, ganadero, pastor, cómo te llamo? Yo, cabrero. ¿Cabrero? ¿Desde cuándo? Desde que tenía 14 años. 14 años. ¿Esto te viene de familia? Sí, mi abuelo ya tuvo cabras aquí. ¿Y cómo es tu vida, Juan Francisco? ¿Cómo es el oficio de cabrero? A mi manera, yo me lo paso bastante bien. ¡Anda! Tú lo recomiendas. Seguro que a lo mejor estás un poco menos estresado que yo.
No lo sé, pero me lo planteo. No sabemos, hoy puedo estar un poquito más estresado que tú. ¿Por qué? ¿Eh? ¿Por qué? ¿Por la cámara? Nada, por las cámaras, aquí todo revoleo, ¿no? Hombre, pero se impone, pero es muy buena gente, ¿eh? Mucho, mucho. Me dicen que me habéis dicho, comentarme el dato. No, no, el de los chivos. Esto me gusta. ¿Es verdad que tienen dos chivos por parto? Y tres. Sí, tienen dos chivos y algunas tres, ¿eh? Y algunas tres. ¿Tienes alguna preñada por ahí? Sí, algunas hay. Algunas hay. O sea que tenemos aquí futuro para generaciones de cabras en Casa Bermeja. Por cierto que tenemos varias razas en Andalucía. Sí. La raza blanca andaluza, la payoya también, la cabra murciano-granaína. Son algunas de las razas que yo recuerdo de mis tiempos de Andalucía directo, ¿eh? Bueno, yo no sé si una urbanita como Teresa la podemos meter en el redil y que... el presentador ya te la está liando, ¿eh? Por cierto, la feria de la cabra de Casa Bermeja es de las más importantes, ¿eh? Dentro de poco hay otra feria agroganadera muy buena en Huesca, en Granada. Espérate. Es muy vistosa. Oye, ¿cómo es el zapato de campo de Tere, que yo lo vea? ¿Cómo es el zapato de campo? Tú sabes, Fernando, que yo antes muerta que sencilla y yo no me meto en una granja sin tacones. Aquí hay que venir en botín, hay que venir deportiva, pero yo con mis tacones. A mí me encanta, no fallan. Me encantan los reporteros y las reporteras de este programa porque vienen con la ropa preparada para así que ir a Cibeles o en un momento dado tengo el tacón un poquito más bajo, la cuña un poco más baja y me meto yo en un redil, claro. No tengo ningún problema. Oye, adelante con lo que tú desees contarme. Bueno, Fernando, yo el otro día estuve aprendiendo a hacer el tiro con onda, ¿sí? Que me enseñó Pepe Moreno y ya a mí me gustaría meter las cabras en el corral, porque por una vez en mi vida lo voy a poder hacer, entonces... Sí. ¿Tus deseos son otros para mí? Sí, sí. ¿Hoy? ¿Sí? Hoy puedes hacerlo. Ya que en mi casa no mando tampoco nada, yo creo que lo que intenta... A ver, vamos a quitar la valla del corral para que empecemos. Venga, ¿cómo se hace? No te vayas. La vaquita, nuestro compañero Fermín. Y esto, venga, empiezo hacia atrás, era... Venga, dale. Moverás conmigo, oye, ¿no? Estás haciendo peso, ¿eh? Sí, a mí no me echan cuenta ni las cabras. ¿O quiere salir en la fila o se han venido para adelante? Las 11 menos 5 está ocurriendo en Casa Bermeja. Muy bien. En Casa Bermeja. Vamos para adentro. Yo que las estoy metiendo bien. No, las estoy echando, Fernando. Tampoco me ha salido muy bien. Me ha encantado el juez. Mucho estilo. ¡Olé! ¡Olé! Vamos para adentro. Uy, está vamos para adentro ya, que verás tú la que te voy a dar. Vamos. Mira, que se están metiendo para acá. Ahora sí. Que conozca a cada una de las cabras. Mira, y cada una por tiene encima. Un nombre. Cada cabra tiene un nombre, ¿no? Vamos para adentro. Vale. Oye, pues muy bien. Venga, que no falte ninguna. Vente conmigo. Andalucía es líder en ganadería y agricultura ecológica, productos muy saludables, la leche de cabra. Cuando veas un cartoncito que pone con complemento de calcio, típico de otra brica que compras en el súper, pues si es de cabra, dice un estudio de la Universidad de Granada que es todavía más saludable. La leche de cabra tiene muchísimas propiedades. Es buena contra la anemia, por ejemplo, muy buena. Hombre, sería interesante quitarle un poco el protagonismo a la enfermedad, que es real, que puede transmitir, pero que las posibilidades que hay... Es mínima porque los cuidados que se tiene a la hora de tratar la leche, eso ya ha pasado la historia. Pero mucha gente cuando hablan de la leche de cabra piensan en la fiebre en Malta, eso es. Pues eso ya está erradicado. Hay que destacar que además somos una de las regiones más exportadoras de animal vivo. Y, oye, recordadme el dato de los litros de leche. ¿Cuántos litros de leche de cabra? 239 millones al año. Eso en Andalucía. Pero los productores, las familias que viven del campo, que viven del ganado, insisten en que por favor compremos lo nuestro. Porque si compramos nuestro producto, nos va a ir a todos mejor. Más de 14 millones de kilos de cabritos al año. De cabritos me estoy refiriendo al animal. No hagas el chiste fácil. Teresa, un aplauso que has conseguido. Lo he hecho bien, amor. Gracias por este aplauso, gracias. Me ha costado, ¿no? Me ha costado. Está tuyo, Pero al final, si hay que meter las cabras, se meten. Una cosa, hay un clásico también, ya te voy a poner el listón, te he visto fácil, un poquito más arriba, y es ordeñar cabra. Hoy va a ser Heidi. Me vas a ordeñar una cabra también, Fernando. ¿Puedo ordeñar una cabra? ¿Sí?
¿Sí? Sí. Bueno, pues venga, Fernando, yo... Tírale, tírale. Porque la mañana tiene arreglo, lo intento todo. Vamos allá, porque además yo he visto antes a tres cabras... Mira, mira, mira cómo que, ella. ...que estaban bastante preparadas. Lo hemos conseguido, ya me he metido al rebaño dentro y ahora vamos a intentarlo. Pero esto yo lo hago si después me dejas que... Ahora tiene que saltar Jenny con la cámara, que es más difícil, ¿eh? Todo hay que decirlo. Cuidado porque... Antonio Escamilla, doctor, leche de cabra, producto ecológico. Sanísima, buenísima. El único problema es que hay que tratarla correctamente porque transmite una enfermedad que por desgracia aún se ve en los hospitales, que es la fiebre de Malta, la conocida fiebre de Malta. Entonces, tratando bien la leche, igual que la de vaca, no hay ningún problema. Es una leche, como tú has dicho, buena para la anemia y con unas propiedades magníficas para los niños. Vale, mucho calcio, en fin, magnífico. Eso, y la carne de cabra ya ni te cuento, ¿no? El cabrito. Muy interesante eso. ¿Pero eso con hervirla en casa es bastante? Cierto. No, hay que pasteurizarla, hay que pasteurizarla porque... ¿Se comercializa con cadena industrial? Sí, se comercializa en Tetabril, no hay problema. El problema es la cadena familiar de ganadería directamente. De nuestro equipo técnico desplazado a Casa Bermeja, José Luis Ramos. José Luis Ramos nos ha dicho que seguramente cada cabra tiene un nombre, Teresa. Seguro. Sí, bueno, me decían que como son 470, que es muy difícil nombrarlas, pero yo cuando llegaba empezaba a llamarlas, que Ana, Luisa, María, un poquito de todo. Vamos a intentar coordinar la cabra. Pero Ana, Luisa, María, que son todas las novias que ha tenido esto, que es claro. Claro, que yo conozco a algunos que le van poniendo a las cositas el nombre, ¿eh? Cada cabra tiene un nombre, ¿no? Cada cabra tiene un número, ya no es nombre, ya es número. Yo cuando he llegado, tú las estabas llamando Ana, Luisa, sí. Mari Carmen, ¿eran tus novias? Eran mis novias. Escúchame, has tenido muchas novias, ¿eh? Ya. Alguna que otra, ¿no? La profesión es interesante. No, pero bueno, escúchame, de las cosas del corazón, el cabrero no quiere hablar. En eso se ha cortado hecho. Yo he venido aquí a hablar de mi cabra, yo he venido a hablar yo de mis novias. Bueno, no disimules y manos al cazón, venga. Estamos preparados, se ha escapado, Fernando estaba un poco... Nerviosilla. Nerviosa. Pero espérate, vale, chiquillo, que te enseñe primero. Pero... Venga, con el micro... ¿Cómo era? Escúchame una cosa, Tere, tú deja el micro. Déjale el micro al compañero. No, a la cabra no, al compañero. Mira, mira qué facilidad. Apúntalo. Lo hace ya, tú. Lleva desde los 14 años. Ves, coge la y a una mano. Yo pensaba, fíjate, que se tenía que apoyar o algo. Vamos, es que está... A Juan Francisco le cunde, ¿eh? Te pego el respiro a ti, perdóname. Yo eso no soy capaz de hacerlo, ¿eh? Inténtalo, chiquilla. Que no se diga. Eso no parece fácil, ¿eh? A ver, vamos allá. Ay, espérate. Es la primera vez que lo hago, ¿eh? Es la primera vez, no te preocupes, hija. ¡Muy bien! La abogada ha puesto cara, la abogada es urbanita, ¿eh? Él ha puesto cara de que no le ha gustado la imagen, ¿eh? Ha puesto cara a ella de que no. Eso es gloria bendita, chiquilla, eso es salud, José Luis. Sí, Fernando, yo tengo un amigo que se llama precisamente Juan, es cabrero, pero es de Alofaina. Y hablamos con mucha frecuencia y me cuenta muchas curiosidades que son increíbles, como por ejemplo detectar, porque no estamos hablando de cinco cabras, estamos hablando de muchas, detectar el estado de ánimo, si se puede llamar de alguna manera, de algunas en concreto, y pueden detectar si están enfermas y cómo estos animales atienden al tono de voz que le da el propio trabajador. Curioso, es increíble, es una profesión, de verdad que hay una simbiosis entre el sujeto activo y pasivo, el animal y la persona. Cabra cabrero, ¿no? Increíble, ¿eh? Pero claro, son muchas horas al cabo del día. Si Juan Francisco le recomendaría a su hijo, a alguno de sus hijos, o si trabaja alguno con él, que le siga la profesión, porque esto es una profesión de familia, que va de familia en familia. Y yo creo que Francisco, te pregunta el abogado Carlos Cómitre si tus hijos, que no sé si tienes, por cierto, si tus hijos también se dedican a la cabra. No se escucha, es que está la cosa complicada. Entonces, Tere, lo has hecho estupendamente. Coge el micrófono, no vaya a ordeñar el micro. Lo que sacaba Fernando. No vaya a ordeñar el micro. Juan Francisco, mira. Esto me lo llevo yo para el plato ahora. Muy bien, Teresa. No, de... ¿Qué me dice Juan Francisco? Que sí, que tengo dos hijos. Uno con 24 y otro con 14. Y están aquí trabajando conmigo de 24. Una empresa familiar. Bueno, Tere,
Enhorabuena, chiquilla, reportera rural. Muchas gracias. A vuestra salud, ¿eh? Creo que tienes un reto para mí, Teresa. Creo que Teresa tiene un reto sí, para porque mí. Porque yo ya que... Fernando, me yo ya que he hecho todo lo que tú me has pedido, sí. Me has pedido que ordeñara una cabra, me has pedido que las metiera en el corral, a ver si tú sabes hacer unos quesitos para allí de cabra. Eso, me lo acaban de chivar. ¿Lo sabrás? Te voy a decir una cosa, Tere. Muy bien, por enterado el presentador. Venga, que se luzca el Fernando. Pues mira, vamos a hacerlo luego. Cuando vayamos al talentoso de mi pueblo, ya sabéis que esta temporada tenemos la posibilidad de, si tú tienes una habilidad extraordinaria, física, artística, intelectual, pues venimos aquí y la promocionamos. Vamos a hacer queso luego en el plato, ¿eh? De tiene arreglo para llevarlo el fin de semana. Casa Bermeja, Feria de la Cabra Malagueña. Gracias, Tere, gracias, Juan Francisco. Producto andaluz. Producto andaluz. Y sigue el producto andaluz. Déjalo. ¿Qué le trae, Salva? Déjalo. ¡Ah! Las promesas se cumplen, Fernando. Vente, tocayo, con el aplauso de todos, Lola del Río. Las promesas se cumplen. El escaloncillo ese tiene mala sombra. Ten cuidado cuando salgas que das un recalcón. ¡Uy, el cuchillo! Como tú quieras, al estilo. ¿Hay estilos para cortar? Dos o tres estilos. Cuéntame. ¿Te la puedo cortar así? Sí. Luego así. Muy bien. Así. Bueno, pues perfecto. O a lo largo. Venga, pues muy bien. No, me ha gustado el primero, ¿no? Sí. El primero. Era más espectacular. ¡Ay! Era más espectacular. Te voy a poner el cuchillo. El cuchillo, no veas, es el de resplandor el cuchillo, ¿eh? 11:04. Hoy estamos por el producto andaluz. Mira. Aprende y te calla ya, Fernando. Aprende ya y mira la sandía, hombre. Es que este no vale para arriba, ¿eh? Ajá. Me están llamando ya de Barbate. Otro producto andaluz. No, sí. Los pescadores, que tienen algún problema esta mañana, a pesar de que parece que se haya solucionado la cosa. Arriba de mano, me entero, ¿eh? Tenía un problema gordo esta mañana en aguas de Marruecos. Y quiero preguntarle enseguida a la cofradía de pescadores de Barbate qué es lo que está pasando. A ver si se ha solucionado o no. Te va el cuchillo. Que no va a salir bien. ¿Te vas con el cuchillo para arriba? Para arriba, este cuchillo es muy grande. No sabemos nada. Oye, pero está haciendo estupendamente. Es que es difícil, ¿eh? Lo que está haciendo. Te está saliendo casi una flor. Unos para arriba, otros para abajo. Va a aparecer una calabaza de Halloween. Sí. Él ha cogido línea. Puede venir a juguetarla. Vente tú que. Ahí juguetándola, ¿eh? Agarra ahí. Pero escúchame, si ya sacamos. Salva los deditos. Sacamos ya un trozo y ya está. Bien, ¿no? Esto es lo que me pasa a mí por retar yo a Fernando. Dice, tú lo querías cortar, pues en condiciones. Y aquí estamos hasta la carta de ajuste de Canal Sur si hace falta, ¿eh? Claro. No hay problema. Ahí, a ver. Venga. ¿Y ahora qué? Te está quedando espectacular, ¿eh? Aquí me ha dado más ancho, pero bueno, igual. Te está quedando espectacular, de verdad. El oro que lleva. Fernando, eres un artista. ¿Vamos? Venga, va. Tira, Sama. ¡Hola, cosa bonita! ¿Te voy a decir una cosa? Venga, tírale, claro. No, tira. Espérate, coge el sal. Es que le ha cogido, dame el cuchillo. Eso es el corazón. Esto tiene que ser bueno hasta para el resfrío que tengo. Ese es la parte, se llama el corazón. ¿Quieres ¿no? que era un trocito? Sí. Espérate, que eso es importante. Me acaban de decir una noticia. ¿Qué me has dicho? Que no duerma con el culo afuera que te resfría. Gracias por decirlo. Gracias, hijo. Toma, coge de aquí que me la está liando. Esta es una sandía de la huerta. Dame el micro, él habla así mismo, se le escucha. Mira, esta es una sandía de la huerta de mi tía. Que la robo de noche para venderla de día. Dame un abracico. Está buenísima. Gracias. Está buenísima. Espera, que le llevo otro puesto. Gracias, Fernando. Producto andaluz. Bien, Fernando. Qué bien huele, ¿eh? ¿Qué ha hecho Fernando también? ¿Qué ha hecho? Recita poesía. Muy buena. Vamos a ver. Gracias, Alba. Los pescadores de Barbate. Ay. No hay derecho, ¿eh? No hay derecho a lo que le ha pasado en la última hora. A ver. Ha habido un acuerdo internacional de España-Marruecos para que puedan volver a faenar en aguas del querido vecino país, pero se han encontrado ahora que les han cortado las redes a algunos pescadores, ¿eh? Que les amenazan con cuchillos. Sí, señor. Que han llegado, bueno, pues si ya podemos faenar, si hay un acuerdo internacional, si ya podemos estar trabajando donde nos corresponde, pues
pues ¿a qué viene esto? Le quiero enseguida preguntar al presidente de la cofradía de pescadores, patrón mayor de Barbate, le quiero preguntar enseguida qué está pasando hoy y si ha mejorado la situación. Pero antes, escuchar a las víctimas, a los damnificados, a nuestros pescadores que se expresan de este modo. Española dormí, españoles pa' España, fuera, llama a quien quiera, llama a lancha, llama a quien quiera. No podemos trabajar, no podíamos trabajar, los barcos dándonos las vueltas, sin saber qué maniobras vamos a hacer, porque si le da antes, le da el porrazo a este, si le da atrás, venga, quieto, deja los barcos parados, deja los barcos parados, deja los barcos parados. Y cuando no hemos podido, venga, atrás o avante y hasta franquearnos de ellos. Hemos franqueado de ellos. ¿Qué hacemos? Pues vámonos para tierra. Problema es por la mañana. Por la mañana, como están todas las cosas. Que no quieren. Están los barquitos de la Marruecos, es cuando hay problemas. Y no quieren, y no quieren, y no quieren. Los aleos los vamos a tener todos los días. Es que tengo que llevar para comer a mi casa y darle de comer a mis hijos, justo. Esperando que esto se arregle, a ver si... Ayer dijeron que estaba todo arreglado y hoy hemos vuelto y se han tenido que volver los barcos porque los barcos marroquíes no dan faena a los barcos españoles. Yo no voy a la mar a estar peleando y combatiendo con uno y con otro. Yo voy a ganarme la vida honradamente para mí y para la familia de los marineros que van conmigo. Testimonio a nuestros compañeros de Andalucía Directo, de indignación, de pesar. Yo quiero llevar el pan a mi casa, a mi familia, y no entiendo de más. Y si había un acuerdo para frenar los caladeros marroquíes, ¿por qué ahora llegamos allí por la mañana, dice, cuando están todas las lucecitas, todas las embarcaciones concentradas y nos encontramos con este problema? ¿A qué viene esto? Le quiero preguntar al patrón mayor de Barbate, que está al teléfono, Alfonso Reyes. Buenos días. Hola, buenos días. Alfonso, soy Fernando. La mañana tiene arreglo. Ojalá que tenga arreglo este problema. ¿Cómo ha sido la mañana de hoy? Bueno, pues la de hoy parece ser que han podido trabajar los hombres sin conflicto. Ha habido un barco marroquí con ellos allí trabajando, ha estado una patrulla también de ellos, sí. Pero a mí hoy el problema sería que no, vamos, que vaya a ser muy grave, porque hoy ellos no trabajan por sus fiestas. A mí lo que me preocupa es el día de mañana y la semana siguiente, que ya claro, Estén a pescar también, a faenar los barcos de Conil. Claro, claro. ¿Y tú qué piensas que puede ocurrir? Hombre, la verdad es que nosotros ya hemos dado parte, por parte de Cofradía, a las administraciones competentes, a su delegado de gobierno, al ministerio, Secretaría General de Pesca de Marruecos, nos da ya las matrículas de los barcos estos, que eran los infractores, y esperemos, por el bien de todos, y que no haya males mayores, que pongan los medios oportunos para que estos trabajadores puedan pescar tranquilamente con ellos, porque para eso han pagado su licencia, claro, y tienen su derecho adquirido. Y tienen que comer y llevar su trabajo a casa, el jornal correspondiente, una vida durísima, y después de un acuerdo político internacional, agradecemos además la presencia de patrulleras de uno y otro país, también de Marruecos, para que se pueda proceder sin faenar, sin ninguna dificultad. Pero ojalá que se insista en ese dispositivo para que los acuerdos se cumplan y no tengan que dejar la licencia a los pescadores, que según creo, patrón, en algún caso, más de un pescador ha dicho: yo así no sigo, no merece la pena. Pues sí, la verdad es que ese era el sentir de la mayoría de los que ayer tuvieron este conflicto, que eran 6 barcos, pero ayer ya mantuvimos una reunión en muelle y consensuamos de dar que hemos sufrido, por lo menos, que puedan estos señores sacar de jornada esta y ya veamos lo que sucede en adelante, ¿no? Muy bien. Patrón, gracias por estar con nosotros. Seguimos en contacto, ¿eh? Aquí tenéis vuestra casa para que vuestra voz sea escuchada, ¿de acuerdo? Vale, hasta luego. Un abrazo. Las 11 y 11, un segundito, porque nos llaman de Pegalajar, la provincia de Jaén, que hay muchísimas personas concentradas protestando, ¿eh? Protestando por... en realidad, por un lavadero. ¿Cuál es el problema? Ahí se encuentra un equipo de la mañana, tiene arreglo. ¡Adelante, Gemma Camacho! ¡Madre mía! ¡Montón de señoras que hay ahí concentradas! Sí, buenos días, Fernando. A ver si me dejan un segundo, espera un segundo, que no escucha Fernando. Yo quería decirte que tan solo hace unos momentos ya me estaban diciendo la gran cantidad de recuerdos que les trae este lavadero, porque aquí lavaban sus padres y hasta hace unos meses incluso ellos mismos también lavaban su ropa. Yo tengo aquí a Amalia, una vecina, que viene con su cubo, fíjate, Fernando, sus toallas para lavarla como siempre lo ha hecho. ¿Y ahora qué pasa? Están de obra y me tengo que llevar la ropa como le traigo, que no la puedo lavar.
Ahora la lavadora, tengo rota, tengo que ir a que la vecina que me lo lave. Cuéntasela, Fernando, ¿cuántas veces ha venido usted aquí? Bueno, muchísimas, venía con mi madre, luego venía sola, luego traía a mi hijo, porque como eran chicos me los traía. Amalia, soy Fernando. Fernando, también hay más vecinos aquí, también está esta señora, quiero saber cuántas veces venía aquí usted a lavar. Mira, yo he echado los dientes ahí, lavando con mi madre, con decirte que me tenía que montar en el agujero que hay ahí para meter el jabón, para poder llegar al agua. Y aquí no queremos nada más que le hicieran obra para mantenerlo, que no se caiga, pero que lo dejen como estaba. Si no queremos otra cosa. Pero bueno, vamos a ver que yo me entere. Gemma, ¿el problema cuál es? Sí. El problema es que el lavadero, el ayuntamiento ha hecho una obra porque tenía que hacer un paseillo para que los minusválidos también puedan venir al lavadero. Uh-huh. Ellos dicen, estos un vecinos... acceso para personas con discapacidad al lavadero. Claro. Ah. El problema es que ellos quieren que hagan ese acceso para personas con discapacidad sin tener que lavar y sin tener que dejar las pilas en otro estado que anteriormente no estaban. Ellos quieren sus pilas como de toda la vida la han tenido. Y ellos dicen que no, que el ayuntamiento con esta obra lo que pasa es que están destruyendo las pilas y ya incluso no tienen agua. Aquí tenemos, por ejemplo, el presidente, el vicepresidente de la Asociación de Vecinos de aquí de Pedalajar, de esta barriada, que es los problemas principales que vosotros tenéis. Este lavadero es del 1949, Fernando. Un segundito. Efectivamente, el lavadero se construyó en 1949. Un segundito, sí. Para que nadie se pierda. El ayuntamiento, por lo que tengo entendido, la intención que tiene esta historia no es perjudicar a los ciudadanos del pueblo, sino que, por lo visto, hasta donde yo sé, lo que desea es que tenga interés turístico el lavadero. Y se han cometido una serie de reformas. Y estas reformas perjudican a las usuarias y a los usuarios del lavadero. Es así, ¿no? Sí, efectivamente. Ellos dicen que estas reformas perjudican, ¿no? A ver, vamos a ver. El lavadero se construyó en 1949. Tiene, por lo tanto, 65 años de historia. Uh-huh. Una historia muy íntima, muy ligada a la vida de este pueblo, especialmente a la vida de la mujer, que ha venido a lavar hasta hace 2 meses, hasta que se han iniciado las obras que están transformando el lavadero. Lo que aquí se está reivindicando, lo que se está pidiendo principalmente el colectivo de mujeres del pueblo, es que el lavadero se quede como estaba, que las pilas de lavar se quede como estaban, porque la han transformado, han construido una plataforma que llega hasta el nivel de las pilas e impide que el lavadero cumpla su función, es decir, el lavadero ha perdido la función que tenía. Para hacer un monumento turístico no hay que destruir lo que hay. Lo que hay ya es monumento turístico, un lavadero con 65 años, con la historia que tiene, ya es monumento turístico, ya es un recurso turístico para el pueblo. No es necesario transformarlo y convertirlo, no se sabe en qué, para que sea un atractivo turístico. Porque está perdiendo la identidad, pierde el alma, el lavadero pierde su alma con la obra que están haciendo. Entiendo. Fíjate los vecinos cómo están, porque ellos quieren que esto se solucione, que el ayuntamiento les dé una solución. Tenemos más vecinas por aquí. Ah, ya veo, hay más vecinas. Sí, hay muchísima gente. Todas las vecinas del pueblo han querido estar aquí con nosotros para ver si le podemos dar una solución. Fernando, ¿usted cuántas veces ha venido y qué es lo que ve principal, el motivo pues de...? Hemos estado viniendo desde que pasó el invierno, en el mes de abril y mayo, hemos estado lavando las mantas, las corchas de las camas, todo lo... porque la lavadora no cabe. Entonces, pues hemos estado haciéndolo aquí y hemos lavado muy bien, con un cal de agua fenómeno que tiene. Y ya está, y que lo dejen como está, porque nadie dice que no lo arregle, lo arreglen lo que tengan que... porque todas las casas hacemos obra, pero que dejen las pilas como estaban. Es lo único que pedimos. Entiendo. Que dejen las pilas como estaban. Gemma. Que eso es un atropello lo que están haciéndole al pueblo. Porque era muy bonito. ¿Cómo? Gemma. La plataforma que han hecho ahí. Sí, cuéntame, Fernando. Había al principio una señora con la que me gustaría hablar, veterana, creo que se llama Amalia, ¿no? Sí. ¿Puede ser? Sí, Amalia está aquí con nosotros. Amalia, me gustaría hablar con ella porque, claro, ella Fernando tiene la experiencia de toda contigo, la vida. Fernando, quiero hablar contigo, Amalia. Lo que digo. Amalia, sí, ¿me escuchas? Un segundo, le voy a pasar... Sí. Ah, vale. Estupendo. ¿Me escuchas? 11 y 17. Están en contra de la reforma que les impide usar lo de siempre, el lavadero de Pedalajar. Amalia, buenos días, soy Fernando. Diga, buenos días. Me alegro de saludarte. Buenos días. Amalia, ¿tú cuántos años tienes? Pues yo tengo 86. 86. Pero he venido muchas veces. Cuando era joven he venido muchas veces. Con mi madre también venía cuando era más cría. Pero ahora
Ahora resulta de que el lavadero tiene que dejarlo como estaba. ¿Y por qué están haciendo la atrocidad que han hecho? Que han dejado el lavadero, que en vez de para lavar, lo han dejado que parece que se van a acostar. Con la plataforma que han hecho. Han dejado el lavadero que está para verlo, pero para tirarlo, está el lavadero para como estaba. Lo tienen que dejar como estaba, que es lo que queremos. No queremos más lujo ni más nada, más que puede uno lavar como antes. Amalia, ¿habéis hablado con el ayuntamiento? Sí, claro. ¿Y qué dicen? Claro, hemos hablado con el ayuntamiento y todos están con la misma cosa de que el lavadero no lo quieren así. Claro. Está todo el pueblo así, que no quiere el lavadero como está, que lo quieren, que lo hagan como estaba, que quiten lo que han hecho, que como tienen tanto dinero lo están gastando, mal gastado, y ahora lo que han hecho tienen que quitarlo. Muy bien. A ver. Bueno, pues es la voz del pueblo. Yo creo, Fernando. Es la voz del pueblo. Mira, cuento aquí en la mañana de Andalucía, por cierto, enseguida quiero escuchar la versión municipal, quiero, si es posible, hablar con el alcalde a ver qué respuesta le da a sus conciudadanos. Quiero escuchar a nuestros abogados en plató. Yo creo que es importante, Carlos, cuando se hace una obra en un pueblo, que se tenga la opinión, en cuenta la opinión de los vecinos, de las asociaciones vecinales, etcétera. Normalmente para las obras municipales suele haber un periodo de exposición pública, una fase de alegaciones, yo no sé si en este caso se habrá hecho, ¿no? Pero está claro que no se puede construir contra los vecinos, eso ya ha pasado anteriormente, gracias. Eso ya ha pasado anteriormente en otros sitios de España, donde ha salido, pues en Burgos hubo unas manifestaciones, hubo un periodo de... Mira, estaba viendo imágenes del interior del lavadero, de lo que es la reforma, de la obra, ¿no? Pero la obra, yo creo que... Claro, yo, ahí las pilas... Les han puesto las pilas a otra altura. Es verdad que todavía la obra no ha terminado. Y la obra no ha terminado. Supongo que habrá habido un diseño pero de la obra. Pero que hagan un escrito y que lo presenten al ayuntamiento por registro. Porque muchas veces las palabras se las lleva el viento. Sí. Entonces, un escrito conjunto, ¿lo tenéis ya presentado? Gema. Sí, mire, precisamente, cuéntame. Paco, Diego, él me dice que si tenéis el escrito ya presentado. Efectivamente, yo acabo de presentar esta mañana un escrito en Diputación, que es la gestora de la obra, acompañado de 525 firmas de vecinos. Todavía seguimos recogiendo firmas. Lo que pedimos a la Diputación, a la Delegación Provincial de Cultura y al Ayuntamiento, al que vamos a presentar ahora mismo estas 525 firmas, le pedimos que solicitamos las gestiones necesarias al Ayuntamiento para que se modifique el proyecto, dejando libres las pilas de lavar y conservando la función e identidad que caracteriza a este edificio como lavadero tradicional. Eso es lo único que queremos. No queremos que se pare el proyecto. No queremos que se reforme el proyecto en otros aspectos. Nosotros respetamos íntegramente el proyecto, pero creemos que las pilas tienen que dejarlas libres para que siga cumpliendo la función y la identidad que tiene con lavadero. Y otra cosa que quiero decir, que quede clara a todo el mundo, es que nadie en Pegalajar, ni los que estamos aquí, ni ningún vecino, se opone a la rampa de acceso a personas con dificultades de movilidad. Todo el mundo queremos que el lavadero sea visitado y pueda entrar todas las personas, cuanto más aquellas personas que tienen dificultades de acceso. Pero construir una rampa es totalmente compatible con respetar la fisonomía y la arquitectura tradicional del lavadero. Hay soluciones, muchas soluciones, que permiten conservar las pilas y además tener un acceso para todas las personas con dificultades de movilidad. A mí me parece que el mensaje es cristalino. Sí. Y a priori irreprochable, pero claro, yo quiero escuchar la versión del alcalde del pueblo. Me dicen mis compañeros que estamos permanentemente llamándolo desde ayer, pero de momento no hay posibilidad de que nos atienda. Y desde aquí, por supuesto, su casa, alcalde, Canal Sur Televisión, si quiere expresarse a través de las cámaras y decirnos cuál es su intención, su versión, que seguro que es la más favorable desde su punto de vista a sus conciudadanos, estamos encantados de recibirlo, pero no hay manera. Así que, vecinos, si no os sentís suficientemente escuchados, aquí, en la mañana de Andalucía, tenéis vuestro lugar para proyectar vuestro mensaje. Estamos con vosotros, ¿de acuerdo? Pues muchas gracias y recurriremos de nuevo a vosotros si las administraciones no nos escuchan, porque no estamos dispuestos que la obra finalice dejando las plataformas que han dejado que inutilizan las pilas de lavar. Las 11:22, gracias, Gema, gracias, vecinas y vecinos, Pegalajar. Si tienes un problema,
Si tienes una denuncia que sea objetivamente merecedora de ser publicada a través de Canal Sur, por favor, llámanos. Este es tu foro. Aquí quiero escuchar a las personas que sufren, a los humildes y a los que no tienen voz, no se sienten escuchados. Y también quiero conocer lo que te importa a ti. Las noticias como el susto que nos llevamos ayer con lo que trascendía del Hospital Torre Cárdenas de Almería. Un enfermo hospitalizado sospechoso de un cuadro médico de ébola. La buena noticia acaba de confirmarse. No tiene ébola, Sufre paludismo. Igual que en el caso anterior en Málaga. Había un precedente de este verano, no sé si lo conocéis, pero en Málaga también se activó el protocolo de aislamiento de un enfermo que presenta esos síntomas, ¿no? Antonio Escamilla, ya son dos casos de paludismo. ¿Qué es el paludismo? El paludismo es una enfermedad parasitaria, por un pequeño parásito que nos la contraemos a través de un mosquito que es endémico de zonas de África y de India. El paludismo, lo que hace el parásito, el Plasmodium falciparum, es habitar en nuestros hematíes. ¿Eso qué es? La celulita que tenemos dentro de la sangre que transporta el oxígeno y la hemoglobina. Ajá. Y produce una clínica de fiebre, diarrea, malestar, que puede... Cuidado, esos son los síntomas. Fiebre, diarrea, malestar... Malestar, pero no hay pérdida de sangre, como por ejemplo en un estadio avanzado ocurre en el ébola. Correcto. Inicialmente se puede confundir con el ébola por la fiebre, y que viene de una zona endémica, que es extensión donde se halla el ébola. Entonces, la diferencia fundamental es que solo se puede contraer cuando está el mosquito este Anopheles hembra existente, y eso solo es en África y en la India. En España, aunque estemos rodeados de enfermos de paludismo, no nos lo contagiarán porque no existe el mosquito que pica a la persona infectada y nos lo transmite a nosotros. Eso es el paludismo. Pero si alguna persona ha estado en un país donde sí hay enfermos de paludismo, vuelve a Andalucía, vuelve a España... Y hay mosquito, puede traer el paludismo en su sangre. Por tanto, máxima prevención. Máxima prevención cuando se marcha. Ir al hospital, ¿no? Correcto. No hay vacuna, solo hay tratamiento, existe tratamiento, una medicación eficaz, y en el hospital lo diagnosticamos rápidamente con una prueba, que es una extracción de sangre, y en 10 minutos, media hora, el hematólogo la mira a microscopio, identifica el parásito y sabe que tenemos paludismo. El protocolo activado en el Hospital Torre Cárdenas es el más correcto, el más correcto. La Consejería de Salud de la Junta de Andalucía sigue las instrucciones de la Organización Mundial de la Salud, y lo que viene a hacer es aislar al enfermo. No hay, por tanto, ningún riesgo para el resto de pacientes ni de facultativos. Al menos es lo que nos transmiten desde los centros sanitarios. Y en este caso, además, es que se ha descartado por completo que sea ébola, una enfermedad que ahora mismo, desgraciadamente, ocupa las portadas de los medios de comunicación, porque, como bien dice Antonio, tenemos países relativamente cercanos en lo geográfico a nosotros, ¿verdad? Y también hay viajes, ha habido casos mediáticos este verano, Fernando. Tú, perdóname que te interrumpa, tuve la oportunidad de hablar con el epidemiólogo de nuestro hospital, que está en contacto, como esto es una alerta internacional, está todos los hospitales, los epidemiólogos en contacto continuamente con la OMS, etcétera. Y me dice, mira, la probabilidad de que exista un enfermo de ébola real en España o en el sur de Europa es muy baja porque existen una serie de barreras en los aeropuertos de todos los países donde ya se ha declarado alerta internacional, que impide que ese paciente, que esa persona llegue al sur de Europa por una vía natural, por un avión, un helicóptero, que nos llegue por patera. Es complicado porque la enfermedad del ébola deja a la persona destruida. Es imposible que sea capaz de cruzar el mar. 11 y 26. ¿Qué hay que hacer para llegar a los 100 años o superar los 100 años? Es una cuestión genética, de calidad de vida. Cada vez hay personas más longevas, pero muy pocas como nuestro protagonista, que está a punto de cumplir 106 años. Aquí lo tenéis, Antonio Montes, el abuelo, superabuelo de Doña Mencía en Córdoba. Jorge Carbona nos lo va a presentar. Yo le quiero preguntar, por supuesto, a nuestro abuelo centenario qué ha hecho en su vida, pero él no lo sabe todavía, porque es viernes de homenaje y va a ser nuestro sorprendido. Jorge, ¿con quién está? Buenos días.
Buenos días, Fernando. Buenos días a todos. Pues como tú estabas comentando, hoy nos vestimos de fiesta en la mañana de Tiene Arreglo para homenajear a una persona muy especial, muy conocida aquí en su pueblo. Estamos en pleno corazón de Andalucía, en la subbética cordobesa. Y hoy son centenares los vecinos de este municipio que acaban de salir a la calle para homenajear a uno de los vecinos más queridos. Tan solamente te voy a decir que aquí lo conocen como el abuelo. Y una persona que ha querido estar con este abuelo centenario es nuestro buen amigo, fíjate a quien te presento, Antonio Cortés. Muy buenas a todos, muy buenos días. Antonio, ¿qué tal? Alegro escucharte. Me alegra mucho verte de nuevo aquí, tu amigo Fernando, gracias. Igualmente, Fernando, muchas gracias a vosotros porque estoy súper emocionado, como estábamos hablando Jorge y yo, de estar aquí y sobre todo de esta sorpresa a esta persona que se lo merece. Estoy alucinando con esa edad. Ajá. Y con esa fuerza, o sea que yo estoy encantado de estar aquí con todos vosotros. Bien, Antonio, que eres grande, siempre está Antonio dispuesto a responder a estos llamamientos. Gracias, Jorge, Antonio. Oye, pues enseguida gracias, buscamos la... Oye, la sorpresa relajada, que son 106 años. Aunque me da a mí que lo va a sorprender de fuerza y de corazón, nuestro superabuelo. A la vuelta estamos con él. Así es, la mañana tiene arreglo. Enseguida contigo y para ti. Desde el pasado 28 de agosto, José Manuel Ramos se encuentra desaparecido. Su familia no sabe nada de él. Y esto es una angustia para la familia sin saber dónde está. Hoy, el llamamiento familiar, en la mañana, tiene arreglo. Aquí estamos, en la mañana tiene arreglo, las 11:42, la televisión pública en directo. Me acaban de presentar una amiga que es una artistaza. ¿Viene de dónde viene? ¿De dónde? De Lora del Río. ¿De dónde? De Lora del Río. Ah, de Lora del Río. Vente en pie, anda, vente en pie. Es que con el constipado ando un poquito más teniente. Muchas gracias, reina. Mi padre siempre me dice, niño, tienes un bulto por detrás. ¿Es esto? La petaca que llevo aquí. Hoy la camisa también por fuera. Desastre de presentador. Los presentadores de saldo. Bueno, Dolores. He dicho que eres una artistaza. ¿Cuál es tu habilidad artística? Bueno, pues soy diseñadora de complementos de alta costura. Uh-huh. ¿Y los has traído hoy? Una muestra. Desde tu taller en Lora del Río. Sí. ¿Lo haces tú? Sí, todo a mano. Espectacular, ¿eh? Perlas de 15, 10 milímetros, o sea, y además inventado por mí. Dolores Nieto, que diseña, por ejemplo, para el programa Se Llama Copla, tengo entendido. Sí. ¿A quién has vestido tú? ¿O has adornado? Pues, por ejemplo, Sandra sacó un traje negro todo bordado con la mariposa esa que hay ahí, muy bonito. Rosa llevó pendientes. También lo que eso es jurado, también pendientes míos, hecho todo. Pero todo a mano, o sea que estos no son de los que se compran y... ¿Y los pendientes que tú llevas son también hechos por ti? También míos, la pulsera, pues son espectaculares, el anillo, todo. Son espectaculares. Y tú, lógicamente, también los vendes. Claro. ¿Tienes alguna página web, algún sitio donde podamos ya aprovechar el artículo? Por ahora no. En Lora del Río. Hay que ir a Lora del Río. Lola. Fíjate qué mal. No la mueva. Qué guapa estás. Mira, vete. Está espectacular, ¿eh? ¡Ay, que la ha dado corte! Por cierto, alcalde de Lora. ¿Qué le digo al alcalde? Por favor, que me deje hacer desfile. Merece la pena, ¿eh? ¿Merece la pena o qué? Que la gente me conozca, que está toda la vida en Francia y no me conoce nadie en Lora. Claro que sí. Y Diana Navarro, que aquí tienes un artista que te puede todavía incluso hermosear más. Es difícil, pero no, que está dispuesta... Pero es que es muy buena y muy guapa y canta muy bien, me encanta. Y te gustaría que amadrinara el desfile, ¿no? Sí. Anda, que te echo el artículo entero. Bueno, pues ahí tenéis a Lola Nieto. Gracias. Nada, bonita, por Dios. Gracias, guapa. Espérate que... Ahora me tienes que hacer todo un favor. A ver si aciertas dónde está nuestro protagonista de hoy, ¿eh? El juego de la foto. Vamos a verlo, ¿vale? ¿Cómo se llama nuestro amigo? Nuestro protagonista, ¿cómo se llama? Que me deja la tarjeta ahí en el atril. Contádmelo. No tengo yo tanta cabeza. ¡Lorenzo! Poco a poco vamos a ir aclarando la fotografía, ¿vale? Ya hemos dado una pista. La romería de la Virgen de Fátima. Es lo que se celebra en esta localidad. La segunda pista es... Aquí lo tengo ya. Uno de sus platos más típicos es la esparragada de tagarninas. Oye, entre la sandía y las tagarninas me está entrando un hambre. ¿Dónde está, Dolores? Pues seguramente Fátima me suena a Portugal, no sé. No, pero está más cerca. Está más cerca, en Andalucía.
en Andalucía. Pues entonces por Huelva, por ahí, no sé. Un pueblo de Huelva, sí, por ahí. Sí. Espérate, le voy a preguntar yo a Fernando. Sí. Muchas gracias, Dolores. Espérate. Fernando, espera, espera, que llego, Fernando. Ponte en pie, amigo. Hoy el pie, hoy el 46. Hoy, venga, ponte en pie. ¿Qué pueblo es? ¿Dónde está Lorenzo? ¿Lorenzo? Sí. Yo me paré de amiga del pueblo de... De la Campana. El pueblo de la Campana. ¿Tú lo conoces, la Campana? La Campana, pegado a la del río. ¿Hay que ir a la Campana? ¿Hay que ir a visitarlo, el pueblo? ¿Y qué hay? ¿Por qué? ¿Por qué hay que visitarlo? Porque tiene una iglesia muy bonita. Por ejemplo. Muy bien, pues ya lo sabéis. Yo no tengo ni idea de qué pueblo es. Me quedan dos pistas. Atentos porque es el último día. Si lo sabes, llámanos. 951-039-114. 951-039-118. Si aciertas, te vas a ir de Sevilla a pasar un día espectacular con unos masajes. Hoy es el día del sorteo, ¿eh? Último día. ¿Qué dices, Fernando? El balneario es el que me gusta a mí. El balneario es el que te gusta a ti, ¿verdad? Las niñas es tan bonito. Bueno, voy a decir algo para mi pueblo. Venga, pues dilo ya, Fernando. Venga, tírale. ¡Viva nuestra madre! ¡Viva! ¡Viva la madre de Sevilla! ¡Viva! ¡Viva Lola del Río! ¡Viva! ¡Viva el vino y las mujeres! ¡Viva! ¡Viva Lola porque tiene! ¡Viva! El rincón donde nací y donde fiten mis careles. ¡Ole! ¡Qué grande eres! Luego me dices, no te quepa la menor duda que volveré. ¿Qué quieres, Fernando? Ahora después me lo dices, que me va a matar mi jefa. Me ha gustado, ¿eh? Escúchame, luego me tienes que decir otra cosa. Espérate, ahora nos vamos a ir a Doña Mencía, pero tenéis que esperaros un momento, ¿eh? ¡Hombre! ¿Qué dices? Espérate, Fernando, ven para acá. Sigue tú que yo no puedo. Toma, ¿qué quieres? No vayas a decir ninguna ordinariedad. A ver, perdón, ¿eh? Venga. ¿Puedo decir lo que te diga? Sí, pero que no es ordinario. Mira, día 8 de septiembre, fiesta de nuestra patrona. Nos llevaron cuatro lunas, que Dios lo tenga en su gloria. Sus jacas se encuentran tristes, sus copetas no disparan, ni sus pájaros perdidos lo cantan en las aulas. Hay la bandera puesta en la mesa del carril, que dice, niño de la huerta, Sevilla, Granada, Córdoba, Jaén, Lola del Río llora por ti. ¡Uf! ¡Bien! ¡Grande, Fernando! Vale para todo. Ahí está, ahí. Espérate. ¿Cómo es el calambre ese que hace al final? Sí, dale otra vez. ¡Ole! Vaya pañado, te callo, de verdad, ¿eh? Te tiro que te va a caer para adelante, no llevas cosas en el bolsillo. Venga, tira, Fernando, que ya... Espérate, que voy así. ¡Ah, que va! ¡Ay, tío! ¡Ay! ¡Grande! Está muy bien porque... Además me viene para que yo me recomponga un poco. Me estoy quedando sin pila en el pinganillo. Hoy estoy que lo tiro, ¿eh? Toma usted, don Salva. Gracias. Bueno. ¡Vamos allá! Aquí seguimos, aunque parezca mentira. La mañana de Andalucía, la mañana tiene arreglo con nuestro juego, con nuestra compañía y con nuestras ganas de ayudar a quien más lo necesita. Por cierto, que hay una persona que ha desaparecido en Bollidos Par del Condado. En la provincia de Huelva, y que enseguida vamos a estar allí. Es importante atender estos llamamientos, y los podéis hacer, porque son muchas más las personas desaparecidas de los que nos podemos imaginar. Pero también a esta hora de la mañana yo quiero atender al superabuelo de Doña Mencía, que será seguramente una de las personas más longevas de Andalucía, porque está a punto de cumplir 106 años, y le quiero dar un homenaje. Vamos, sobre todo lo quiere hacer su familia, y nosotros lo hacemos posible. Vamos con la sorpresa, tenemos ya la conexión en directo, ¿no? Está Jorge Carmona. Jorge, ¿hablo bajito o normal? De momento, Fernando, buenos días de nuevo. No hace falta hablar bajito porque nos encontramos a muy poquitos escasos metros de la casa de Antonio. Pero te quiero ofrecer la imagen de la mañana porque en la primera conexión te estaba diciendo, hoy medio Doña Mencía ha salido a la calle también para homenajear de una manera muy especial a Antonio. Sus vecinos han querido acompañar al vecino más longevo del pueblo en este día tan importante para él. Y fíjate, también te decía, nos encontramos en pleno corazón de Andalucía, en la Sierra de la Subbética. Y claro, para alcanzar esa edad tan longeva, algo muy importante, Fernando, pero alimentarse, Jorge, bien, comer buenos productos cárnicos, dime. Jorge, pero escúchame una cosita. Dime. Si está medio pueblo ahí, ¿no?
medio pueblo, fíjate. Y fíjate que caritas a esta hora de la mañana se han levantado muy temprano, llevan en la calle prácticamente desde las 9 en punto de la mañana, y todas las vecinas coincidían en algo, Fernando: lo buena persona que es Antonio, lo querido que es, lo que ha trabajado y lo que ha luchado por mantener vivas las tradiciones de su pueblo. Son 5.000 habitantes, yo que sigo sorprendido con la cantidad de gente, y me encanta, ¿eh? A esta hora de la mañana se ha tirado el barrio a la calle a homenajear al superabuelo a punto de cumplir 106 años, ¿eh? Espectacular la reacción. Mira, en día laborable, mira qué carita de felicidad. Adelante, que no te dejo. Nada, tú tranquilo. Yo te decía, una persona que ha hecho muchísimo por su pueblo para mantener vivas las tradiciones de Doña Mencía. Amante a la copla, amante a la Semana Santa, cofrade donde los haya, y ha trabajado mucho durante toda la vida en el campo, elaborando vino, y unos hijos que te voy a presentar. Rafaela, vente por aquí, que Rafaela se me había ido. Rafaela y Vicente. Vicente, acompáñame, porque Rafaela no me hace caso. Rafaela, Vicente, buenos días. Buenos días. Ya os está escuchando Fernando. Buenos días. Buenos días, amigos. ¿Cómo estáis? Buenos días, Fernando. ¿Cómo estáis? Nosotros muy bien, muy contentos de estar aquí en vuestro programa y hacerle un homenaje a mi padre, que creo que es merecido. Te veo muy formal, ¿eh? Muy formal, muy serio, ¿sí? Como si fuese a ver a tu padre, vamos. No, hombre, la procesión se suele decir que va por dentro, pero vamos, que no es seriedad. Quizás sean los nervios. Amigo mío, ¿y por qué ha llegado hoy el día en el que tú quieres homenajear públicamente a tu padre? Sí, quiero mayormente porque han sido tiempos muy difíciles en los cuales ha mantenido el tipo con dignidad, y entonces yo creo que lo tiene más que merecido por su gran esfuerzo, su trabajo, honestidad, y mi padre es querido por todo el pueblo. Y aprovecho esta ocasión para darle las gracias a mi pueblo, porque mi padre es muy querido aquí. Supongo que también recuerdas ahora a tu madre. Sí. Mi padre, yo creo que los elogios que se le den son todos merecidos, y yo creo que no hay ni una persona que discrepe. Tu padre cuidó de tu madre, que ya desgraciadamente falleció. Y tu padre ha sido un ejemplo para ti y para tu familia durante estos casi 106 años de vida. ¿Qué te ha enseñado tu padre, amigo mío? Mi padre me ha enseñado que en la vida, sobre todo, hay que tener honestidad y, a ser posible, no hacerle mal a nadie. No hacerle mal a nadie. No es chica enseñanza. Para algunos a lo mejor resulta tópica, pero a mí me encanta escucharla de un ciudadano de a pie. Y a mí son las personas, como siempre os digo, que quiero que sean protagonistas, como nuestro Super Antonio. Ahí lo tenéis. 106 años, ¿cuándo lo cumple? El día 4, San Francisco. Mi padre en el juzgado se llama Francisco, en el pueblo Antonio. ¿Y cómo le llamamos entonces? Antonio, ¿no? Como le llamen, él lo acepta de las dos maneras y lo tiene muy asimilado. Cuando sale de mi casa a cualquier cosa oficial, acepta que es Francisco. Cuando vuelve a mi casa, a mi pueblo, acepta que es Antonio. O sea, y sigue aceptándolo con la edad que tiene. O sea, que está de cabeza como un reloj suizo. De cabeza, que quisiera yo, que soy su hijo, estar como él. ¡Anda! ¿Tú cuántos años tienes? 106. ¡No, tú! Yo, 68. 68 años. Así, como bien que aparenta, ¿no? Esta familia José Luis, que le da la vuelta al marcador, porque tienen varios... Vamos, que me lo diga él, o que me lo cuente Rafaela. Buenos días. Buenos días, Fernando. Me parece que en tu familia soy especialmente longevos, que no solamente tu padre ha llegado tan lejos, sino que ha habido otros familiares que también han superado los 90 años, de largo. La abuela de mi padre murió con 100 años, el abuelo también... Una hermana con 98, otra con 92 y otro con 99. Yo me voy a ir a vivir a ese pueblo. ¿Qué tendrá, verdad? ¿Qué tendrá? Hay que ir a Doña Mencía. Eso es el agua. Me voy a Doña Mencía ya. ¿No? Pues mi padre ha trabajado mucho, Fernando. Fíjate. Que embotellen el agua. ¿Qué ha trabajado? Para aquí. Mi padre ha trabajado en el campo, en el molino, en la uva, en todo, en campiña, en todo. Bueno. Ya estaba en una casa desde que tenía 18 años y salió con 70 de esa casa.
Espectacular. Casi 106 años, un hombre humilde, trabajador, que ha tirado de su familia hacia adelante. Ahora le voy a preguntar a nuestros expertos en plató qué creen ellos que tienen que hacer para llegar a los 100 años. Pero antes, Jorge, vamos acercándonos al protagonista, si se puede. Claro que sí, nos vamos a ir acercando al domicilio de Antonio, vive muy cerquita, ahora mismo en el punto en el que nos encontramos, y tú decías, ¿qué comerán, qué harán los vecinos de Doña Mencía para tener y sobre todo alcanzar esa data longeva? Comer buenos productos cárnicos, Fernando, porque estamos en la cuna de, y sobre todo en un sitio de la provincia de Córdoba donde se elaboran unas carnes y unos embutidos buenísimos. Nos estamos acercando, ahora sí ya hay que hablar en modo bajito, al número 25... Rafaela, Vicente, veniros por aquí. El otro día me dijo una señora, ¿por qué hablan ustedes tan bajo los viernes? Me dijo una señora, que no me entero. Y es por esto, porque no queremos que nos escuche el protagonista. Vamos al lío. Nos abre la puerta. A ver, me parece que está Carmen. Te tengo que decir, Fernando, que Carmen es nuestra cómplice, es nuestra gancho. Y esta mañana le ha dicho a Antonio que tenía que quedarse en casa porque hoy venía el podólogo a visitarle. Ajá. Espero que no me confunda con el podólogo, ¿eh? A ver, con permiso voy entrando yo. Venidos por aquí. Antonio, buenos días. ¿Sabe usted quién soy? El podólogo. Jorge Carmona, de Canal Sur. La mañana tiene arreglo. No, de momento no nos escucha muy bien. Aparte están poniendo que los compañeros mejor, los peor pinganillos. Es que esto de entrar con las cámaras de la tele en casa de uno a esta hora de la mañana. Fernando. ¡Hombre, Antonio! ¿Me has reconocido? Antonio, ¿me escuchas? Soy Fernando. Le habla Fernando, Antonio. ¿Usted escucha a Fernando? Hola, hola, Antonio. Hola, hola, hola. Fernando, es que dice, es que yo a Fernando no lo veo, pero Fernando le ve a usted perfectamente a través de esta cámara. Ya. ¿Cómo está usted? Estoy bien. ¿Sí? 105 años. 106 en el mes que entra. Pero esos son muchos años. Bueno, esos son buenos. Madre mía. ¿Cómo ha sido su vida, Antonio? De todo río. Buena y mala. Sí. Oye, Jorge. Una vida muy trabajada. Trabajando mucho. Jorge. Fernando, ya te escucha Antonio. ¿Ya me escucha Antonio? A ver. Antonio, buenos días. Estoy aquí, Antonio. Le está hablando Fernando. Claro, me está buscando. Antonio, soy Fernando. Que te hablo por el teléfono, por el pinganillo. La televisión. ¿Usted escucha bien a Fernando? Venga, pues. Fernando, Antonio, cuando tú quieras. Vamos a ver, Antonio, ¿qué has desayunado esta mañana, Antonio? Antonio, ¿qué has desayunado esta mañana? Lo que le dicen ahí. Ahora le contesto. Bueno, Fernando, ¿qué te parece? ¿Qué te parece si hacemos un ahora mismo? Te voy a decir, porque es que me han soplado lo que ha desayunado esta mañana, Jorge. Café bombón con una magdalena amiga y un yogur batido. A lo mejor dice el médico, eso es mucha tela. Pues 106, ¿eh? Cuando le ha preguntado a Jorge, ¿cómo está? Ha dicho, ¿cómo está quién? Tú, ¿no, Jorge? Yo estoy con 106, yo no sé cómo estás tú. Fernando, si te parece, mira, almorzaste todos los días un yogur, ¿eh? Además del plato de comida. Muy importante. Tírale, Jorge. Fernando, mira, Vicente esta mañana, muy temprano, él decía, ¿cómo puedo reflejar en una carta todo lo que mi padre ha hecho en la vida? Sería prácticamente imposible, pero voy a escribir cuatro líneas, cuatro frases que lo van a resumir muy bien. Esta carta ya la tiene Vicente en su mano. Antonio, estoy muy pendiente porque fíjese lo que su hijo le ha escrito. Hoy es un día especial para mi hermana, para mi esposa, mis hijos, mis nietos. Y solo deseo que nos mantenga Dios muchos años juntos en tu compañía, porque tú nos has hecho felices. Recibe un fuerte abrazo de todos estos seres queridos tuyos. Un aplauso. Ay, amigo mío, con independencia de que me escuche mejor o peor o que esté más orientado o menos con el tema de la televisión, yo firmaba, ¿eh? Porque ahí está, con su calidad de vida, 106 años casi ya y rodeado de gente que lo quiere mucho. Creo que lo quiere mucho su cuidadora también, ¿o no? Sí.
Así es, Fernando. Mira, acaba de entrar ahora mismo Carmen. Estaba bajando las escaleras de casa. Carmen, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Bueno, Fernando, te tengo que decir, ella es nuestra cómplice. Esta mañana le ha dicho a Antonio, Antonio, hoy no podemos dar el paso de todas las mañanas. Antonio le ha preguntado, ¿y eso por qué? Y Carmen le ha dicho, porque hoy viene el podólogo a visitarte, pero mucho más allá. Pues sí. ¿Qué es Antonio para ti? Pues un amigo muy... un abuelete muy bueno. ¿Qué te gustaría decirle? Hombre, que esté nuestra compañía, que su compañía la tengamos durante mucho tiempo. Díselo. Díselo, díselo a él directamente. Díselo. Abuelo, que esté aquí con nosotros muchos años más. ¿Vale? Gracias. Antonio es un libro de historia abierto, ¿eh? Ha pasado por un montón de épocas distintas en la historia de nuestro país, pues desde los tiempos de Alfonso XIII, la dictadura de Primo, la República, la Guerra Civil, la época de Franco, la democracia, y ahí sigue, ¿eh? Ahí sigue. Con 106 años, con salud, para poder disfrutarlo y para poder saborear seguro esa tarta de cumpleaños. Un chico excelente, por ser un chico excelente, y siempre lo será, siempre lo será. Fíjate, Fernando, con ser importante llegar a los 105 años, yo me quedo más con la huella que ha dejado este hombre. Pues sí. Y que un hijo hable de su padre, con la edad que tiene ya el hijo, 68 años, que hable de su padre de esa manera, y que este hombre haya dejado ese rastro durante toda su vida con una palabra que ha dicho su hijo, ser honesto, para mí hay que felicitarlo, más que por la edad, por esta huella que deja. Lo digo desde dentro de mi corazón. Antonio, eso es lo más importante de la vida. Yo también vida. Quiero aportar algo, de acuerdo contigo, José Luis. Todos pensamos, ¿qué ha hecho este hombre para llegar tan lejos? La salud, la dieta, ejercicio, que será actividad física en este caso, trabajo, etcétera. Pero hay algo muy importante que no pasamos por alto ninguno, y es el cariño que ha recibido de su familia y el que él ha dado. La persona que recibe y da cariño se siente viva y se mantiene viva y tiene ganas de vivir. Este abuelo no está en una residencia, está en su domicilio, sus hijos le acompañan, sus nietos, sus bisnietos. Eso es muy importante. Eso nos facilita el cariño, el mantener una actividad cerebral mental viva, activa. A pesar de 106 años, se ve que está en... perfectamente alerta y que sabe el día en que estamos, y ayuda a llegar muy lejos. Eso es nuestra aportación. El secreto está en dar y recibir cariño a nuestros mayores, a nuestros abuelos, para permitirle llegar muy lejos. O sea, no es tanto lo físico como la salud mental y cómo te colocas ante la vida, ¿no? Y los demás. Elena, 106. A mí es que me encanta la frase que ha dicho cuando le han preguntado por su vida, dice, de todo avío. Es que yo creo que eso es como un resumen, abierto, ¿no? Es un libro abierto, 105 años de todo avío. Claro, ha dado tiempo para todo. Ha dado tiempo a todo y... Y también da tiempo para seguir recibiendo cariño. Jorge. Dime, Fernando. Como Antonio, lo veo desconcertado porque el hombre me busca y lógicamente no me encuentra porque ahí no está la televisión para que nos vea, pero sí estás tú. Adelante, amigo, pregúntale cómo es su día a día, qué hace él cuando se levanta, qué toma. Antonio, me pregunta Fernando, ¿cómo es su día a día? Cuando te levantas, ¿qué hace? ¿Qué hago? Sí. Bueno, el día que me llevan, me ponen, me sientan en la mesa. ¿Pasear es lo que más te gusta? ¿Eh? ¿Dar paseo es lo que más te gusta? No me gusta. ¡Ah, vaya! Estamos mirando todos los clásicos. No, porque él ha entendido otra cosa, me parece. A lo mejor ha entendido otra cosa. Que me parece que a lo mejor ha entendido otra cosa. Cuando ha dicho, das paseo, lo ha dicho rato. Pasear, dar una vueltecilla por el pueblo y salir a la calle. Oye, ¿y le gusta la música? Antonio, ¿te gusta la música? Me pregunta Fernando. ¿La música te gusta? La música y el cante. El flamenco. Ahora la he entendido. La copla. Eso sí lo ha entendido perfectamente. Yo la vuelta conmigo. ¿Qué ha dicho?
el contigo la amarilla. Al niño a la huerta. Vale, vale, monta. Fernando, mira, me gustaría también presentarte a una persona muy especial. Él se llama José, lleva prácticamente toda su vida muy pegado. Una cosita, Antonio, Jorge. Él es uno de sus... Jorge, las velas. Vamos a hacer dos cosas. Que apague las velas y que el hombre deje la tarta, que me está dando cosas, que ya le está temblando el pulso con el pedazo de tarta que lleva. Menos mal que de un piso nada más, porque se le va a acabar cayendo la tarta. Y como se nos está poniendo los ojillos con la tarta. ¡Sopla usted las velas! Me llamo Francisco. La vela. Échale una mano si no. ¡Ole! Es que mira, entre las flores, entre que el dormitorio o el salón parece el camarote de los hermanos Mar, la tarta, no va abasto. Diciendo, vaya mañana. Y el Fernando pegando voces, ¿no?, por aquí, mira, ¿esto qué es? Y el podólogo que no llega. Y el podólogo que la lleva todo. Fernando, está ocurriendo ahora mismo algo, y es que está entrando parte de la cofradía, el hermano mayor y la junta de gobierno de la hermandad, Jesús Nazareno, que esta mañana, pues fíjate, le van a hacer la imposición de la insignia de oro a Antonio. Lleva toda la vida ligado a esta cofradía, trabajando a sol y a sombra. Siempre. El mejor hermano que hemos tenido y tenemos, porque es hermano honorífico de nuestra cofradía. Y yo, que desde los 4 años he estado siempre bregando con él en la briega de la cofradía, ha sido el número uno para trabajar siempre dispuesto a todo lo que le hacía falta a Jesús. Antiguamente, las madrugadas del Viernes Santo, estaba en la sede de nuestra cofradía, estaba dándole café a todo el mundo, y él siempre estaba allí, se ponía la ropa para salir. Todo, como siempre, como un toterreno. Como es una cosa, decían muchos vecinos del pueblo que harían falta más de una docena de hombres como Antonio para sacar la cofradía para adelante. Exactamente, como es, siempre lo consideramos número uno. Y la cofradía de Jesús, pues va para adelante porque es la antigua, la del pueblo. Pues la cofradía venga, antigua. Le vamos a poner la medalla de oro de la cofradía. 106 años cumplen unos días, 105, no es mala marca. ¡Qué barbaridad! Su pueblo hoy se vuelca con su convecino, con el abuelo del pueblo, de Doña Mencía. No sabemos si será el agua, el ambiente, la genética o el cariño, como decía el médico. Pero acaba de recibir la medalla de oro también de la cofradía a la que ha pertenecido. Jesús Nazareno, que se lo agradece de esta manera. Me gustan mucho los homenajes de los viernes. Si tienes a un ser querido al que quiera rendir homenaje públicamente, como este padre emocionado, como este amigo de la cofradía también emocionado, pues lo puedes hacer. Y a lo mejor te llevas esta sorpresa. Tu cantante favorito. Que por la senda del viento el aire va. Mi copla por los pesares, déjala que venga y vaya, que estoy llorando a canales la pena de los amayas. Ya está. Y si esto de madrugada, qué pena, Carmen Amaya. ¡Grande, Antonio Cortés! ¡Qué maravilla! ¡Grande, grande, en directo! ¡Qué maravilla todo! ¡En directo, llevándole alegría! A quien la merece, 12 y 10, así en la mañana de Andalucía, señores. Antonio. Hola, dime. ¿Qué te quiero, Antonio? Y yo, muchísimas gracias a todos. Te quiere Lora del Río entera, que están aquí diciendo en nuestro plató que te quiere. Claro que sí, buena gente. Oye, Antonio, pregúntale a tu tocayo cuál es su canción favorita. ¿Te parece? Antonio, ¿cuál es tu canción favorita? ¿Cuál es la copla que más te gusta a ti? ¿Toda la que cante? Toda la que cante. Creo que Campana de Linares le gusta mucho, ¿eh? Toda la que cante.
Venga, pues voy a hacer un poquito, ¿no? ¿Hago un poquito de campana en Linares o no? Venga, ya tocamos. Antonio dice, está desconcertado, hombre. ¿Qué te ha dicho el oído? ¿Qué te ha dicho? Venía sin dormir todas las noches. ¿Qué dice? Esas son las campanas de Linares. Muchísimas gracias por llevar este alegrón. Dime, Chovy. Él pensaría, yo creía que el podólogo, yo estaba preparado para que me tocara los pies, pero es que me está tocando el alma entero. Este hombre. Se ha venido arriba el psicólogo, es verdad, es verdad. Estamos bien, felices de poder hacer felices a, si a las personas mayores, a nuestros abuelos. Dime, Antonio. ¿El qué, perdón? No, que pensaba que estabas diciendo algo. No, no, que me siento muy feliz y sobre todo muy... No, 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 di lo que estabas diciendo, Fernando, que le estaba diciendo. Ojalá yo llegue a 106 años. Que va, que no voy a llegar. Lo más quisiera yo. Pero que la verdad que es lo que estaba diciendo, que estoy muy contento de hacer estas sorpresas porque me parecen súper bonito, ¿no? De que le haga un homenaje a una persona que se merece. Y sobre todo que sea sabiduría plena como, como esta persona. O sea que enhorabuena a todos. ¡Grande Antonio Cortés! Oye, Antonio, Jorge y Antonio. ¿Es posible que nuestro protagonista salga a la puerta? Vamos a intentarlo, vamos a pedir para eso, Fernando, si te parece, la colaboración de Carmen, su cuidadora. Yo es que en esta casa, Fernando, estoy un poco perdido porque se nos ha metido medio pueblo dentro de la casa y no me quedo muy bien con las caras, que tú sabes que yo, para quedarme con caras y apellidos, tengo mis problemas. Carmen, vamos a sacar a Antonio a la puerta, ¿de acuerdo? Familia, abran paso, aquí como es, ariete, ariete. Con las aguas. Venga, veniros por aquí, 12 y 13, porque va a ocurrir algo muy emotivo, Fernando. En la casa Fernando. De la persona posiblemente más longeva del pueblo, casi seguro que sí. Vamos a ir saliendo. Años. Antonio se llama. Pero este homenaje no solamente dignifica al que lo ha organizado, tienen que estar orgullosos la familia, pero sobre todo un pueblo que sabe agradecer, Fernando, pues sí. A sus mayores. Todo el trabajo y el lastre. Fíjate, fíjate, Luis. ¿No le va a faltar un perejil? ¿A Antonio le gusta mucho la música? Pues sea. Qué bonita esta canción. Esta canción la tenían que aprender todos los niños en los colegios, desde el principio al final. Yo soy del sur, claro que sí, como Antonio. Arrancando las palmas, yo quiero en toda Andalucía, hasta ahora, en tu casa, en tu oficina, con alegría. ¡Vamos ya! A
Ahí están, Fernando, las voces del coro Despertar Menciano, un coro al que Antonio le tiene muchísimo cariño. Y fíjate la cara de este hombre a estas horas de la mañana. Hoy de nuevo, Fernando, hemos hecho posible hacer feliz a un andaluz. Un andaluz con historia, con vida y sobre todo, pues con un cariño a su tierra y a su pueblo. Y prácticamente su cara lo dice todo. Gran trabajo, Jorge, compañeros, trabajando por la felicidad. Sí, señor. De quien lo merece. De quien merece este homenaje del pueblo y de su pueblo, doña Mencía Córdoba. Para Antonio, el superabuelo, 106 años cumple y lo hemos querido celebrar con él. Antonio, un beso y un abrazo enorme. Y todavía siguen pasando sorpresas ahí, ¿eh? ¡Que lo disfruten! ¡Claro que sí! ¡Que lo disfruten! Por cierto, 12 y 16. Escúchame, si tú tienes un talento y no tienes promoción, aquí sí, ¿eh? Capacidad artística, intelectual o física. Tengo hoy unos talentosos, además de variados, espectaculares. A la vuelta de ella, fíjate, fíjate cómo es el talentoso del día. Me he convertido en uno de los mejores de España. No soy Cristiano Ronaldo ni Messi, pero mi habilidad está muy por encima. ¿Quieren conocer su cara y su talento? Enseguida lo vemos. Reencontrarte con un ser querido y no quieres estar solo, en La Mañana de Andalucía, lo que te preocupa tiene arreglo. Si quieres que tu voz sea escuchada y que se respeten tus derechos, te informé de que hiciera el favor de no cortarme el agua porque no vamos a beber agua de riego. En La Mañana de Andalucía, lo que te preocupa tiene arreglo. Les van a dar el agua. Sí, pues muy bien. Es la noticia. Bien. La Mañana de Andalucía tiene arreglo. Llámanos al 902-500-594. ¡Qué maravilla! ¡Ah, no! ¡No te preocupes tú! ¡Lo hacemos! ¡Lo hacemos! ¡12 y 24! ¡La mañana tiene arreglo! ¿Dónde está todo el mundo? Hay que... Claro. ¿Sabes lo que pasa? Que esto es muy largo. Que esto es... Claro. Esto es... Cruza Andalucía y el programa sigue. Y la gente ya no podía más. Y han ido todos a servicio. ¿Había cola en el servicio o qué? ¿Había cola? Yo no he ido. Tú no has ido, ella viene con los deberes hechos. ¿Cómo te llamas? Ángela. Ángela. Pero me dicen Turri. Turri. Un nombre desde chiquinina porque nací muy chica, pero un cachondeo. ¿Ah, que es tu madre? Sí, mi suegra, esta es la primera que parí. Tengo que hembra y cuatro varones. ¿Cómo? Dos hembras. Cuatro varones, cuatro hembras y cuatro varones. ¿Tienes ocho hijos? Ocho. ¡Madre mía! No, coño, de alada. Mira, está fantástica, ¿eh? Me conoces todo la de Río. Quiero decir una cosa. No me has dicho tu nombre, o sí te lo he preguntado. Ángela Turri. Espina. Turri, Turri. De Río para todo el mundo. Turri huele estupendamente. Sí, una crema que me trae esta de Tenerife, chiquillo. Escúchame, ¿cómo la has puesto de nombre? ¿A la flor? A la Floella, que me la ha regalado, y esta pulserita de... Ah, con tu niña, que es una artista, estás tú, sí, vamos. Sí, muy buena niña. Escúchame, quiero preguntarte, ¿qué cumpleaños? Estos son iguales, estos son mis hijos, los ocho. Quiero preguntarte dónde está Lorenzo, el juego de la foto. Yo lo sabía, padre, pero no me acuerdo. No, vamos a intentarlo, mira. No. En mayo celebran en su pueblo la romería de la Virgen de Fátima. Una pista, segunda pista. La esparragada de Tagarninas, es su plato más característico del pueblo. ¿Va por Honduras? Tercera pista. Por este municipio pasa la Vía Verde de la Sierra. La Vía Verde no es la Vía de Dani. Es una Vía Verde de la Sierra. Yo veo la televisión. Mira, de Canazú no salgo. No porque con Juan y medio, que le doy un besito. ¡Beso, Juan, maestro! Mira, beso. Esta noche, menuda noche, por cierto, con los niños, ¿eh? Sevilla. ¿Eh? Cerca de Sevilla. Cerca de Sevilla. ¿Qué pasa? ¡Ah, el pueblo, dice! ¡Te estoy volviendo loco! Por Granada. Yo creo... Mira, hay que ir a Granada y hay que ir a Sevilla, pero me da que no, ¿eh? Es un pueblo. Me queda una pista. Si lo sabes, llámanos, porque hoy es el último día para entrar en el sorteo del premio. 951-039-114, 951-039-118. Gracias, Antonio. Bueno. Un besico, ¿no? Sí. Ole. ¡Ah, que tú estás lleno de Virgen de Fátima! ¿Cómo soy? Están ellas con sus chascarrillos, están como en casa. Si queréis pasarlo como ellas y ellos,
Hay un teléfono para participar como público, ¿eh? Aquí en el plató. Hola, abogado. Enseguida estoy con vosotros. Vamos a ver, ¿a quién tengo? ¿Visto ya Manuel Huerta? ¿Los tengo a todos preparados? Pilar Barranco, abogada. José Luis Ramos, psicólogo. ¿Qué más? Manuel Huerta, abogado. Espérate, que me falta... Francisco Salas, mi paisano, abogado. Aquí están los cuatro. Que vean a Francisco Salas también. Ahí está. Ahí no. Ahí está. Ahí lo tiene. Ahí lo tiene. ¿Qué se me ha caído, hijo? El papel. Bueno, vamos a ver una cosa. Que me centre, que voy con el resfriado. Yo creo que la pastilla que me han dado tiene algo, ¿eh? 12:28 llega la hora del talentoso de mi pueblo. Que pase al plató de Andalucía. Roberto Ruzo, por favor. Adelante. Amigo, bienvenido. No, mira que he visto yo bicis en mi vida, pero ninguna como esta, ¿eh? Está espectacular. Esto es un arpa, ¿no? Es una, bueno, realmente una bicicleta multiinstrumento, ¿no? Lo que a simple vista se ve es un arpa. Ajá. Pero vaya, que tiene como el manillar es una flauta, después tiene este sistema de cuerda, que es lo que es el arpa, y... Ajá. Este instrumento de tipo de la India y una batería electrónica tenemos... Pero escúchame. Ahí atrás. Me parece muy, muy, bueno, atractivo, pero ¿cuál es tu habilidad? ¿Cuál es? En concreto, pues, no sé, construir instrumentos, ajá, aprender a tocarlos y después componer con ellos. O sea que tú, de por ejemplo una bici, sacas un multiinstrumento, has dicho. Ajá. Material reciclado, en definitiva. Por supuesto, esto era un cuadro que estaba oxidadísimo. Hay vídeos en internet, por si alguien quiere verlo, que... de cómo en el estado en el que estaba la bicicleta y hace una restauración completa, vaya. Ajá. Pues yo estoy deseando de escucharte, ¿eh? Tú, ¿sí?, sabes que aquí hay que ganarse el título de talentoso. Sí, ¿no? Yo de momento me parece todo interesante, la puesta en escena más o menos espectacular, pero yo quiero que nos pongamos manos a la música. ¿Quieres escuchar algo? Hombre, por favor, claro. Venga, vale. Voy a explicar una cosilla que me gusta siempre explicar antes de tocar. Sí. Que el sistema que voy a utilizar es un sistema de loops, que se llama, y, sí, y consiste en grabar a tiempo real, ¿vale? Sí. Todo lo que voy tocando, lo que yo quiero grabar. O sea, que si tú tocas una melodía, ajá, se queda aquí grabada y sobre esa melodía tocas otra y otra y otra. Concretamente. O sea, que no va a ser un playback, sino que toda la música que va a salir de su talento la va a ir grabando y se va a ir superponiendo como capas. Correcto. No sé si va bien enterado de algo, pero lo sí, voy bueno, a ir mejor. Ahora se ve bien. Claro. La cosa es que siempre suelo decir porque que no traigo nada grabado de casa, ¿vale? Que no traigo nada de casa. Bueno, vale. Pues vamos a escucharlo. Vamos me voy preparando a nuestro primer habilidoso, ¿que viene de qué pueblo? Yo soy de Málaga. Sí. Lo que pasa que, bueno, en el sitio donde tengo el estudio y donde hago todas estas cositas, bueno, ¿sí?, lo hago en la Casa Invisible de Málaga, que es un taller donde me cedieron para poder construir esto, y en el Sexmo, estación de Cártama. Estación de Cártama. Te estás pareciendo al presentador que no se enrolla nada. Entonces, el pueblo es... Se llama Sexmo. Sexmo. Estación de Cártama. Eso. Pues de ahí viene el talentoso de mi pueblo de hoy. ¡Adelante! Que suene la música con una bicicleta, ¿eh? Thank you.
impresionante, Roberto Herruzo, qué difícil. Una bicicleta convertida en una especie de arpa, grabando melodía a melodía hasta construir esta pieza musical que acabamos de disfrutar en directo. Roberto, gracias. Espectacular, ¿eh? Muchas gracias. Peluquero durante mucho tiempo, músico y un poco de todo. Y sobre todo talentoso, pero yo quiero escuchar más. Yo quiero escuchar más. A ver, tenemos por ahí la posibilidad de disfrutar, creo, de una guitarra que no sé de dónde exactamente la has sacado. Bueno, esa guitarra es una fusión entre una guitarra y un monopatín. Uh-huh. ¿Pasa salva? También. Esto fue gracias a ciertos colaboradores, ¿no? De la gente que patina en el río de Málaga, uh-huh. del NH, donde está allí. Sí. El skatepark este. Y... ¿Cómo se te ocurre construir una guitarra a partir de un patinete? Pues porque también hago skate, ¿vale? Ah, bueno, también tengo que decir, claro, que no falta de nada. La cosa es que elegí ese tipo de bicicleta porque también monto en ese tipo de bicicleta, ¿no? Que es piñón fijo, ¿no? Fixe, ajá. lo que viene a ser. Bien. Y... monopatín por lo mismo. Porque... Pero bueno, te veo aquí a Salva liado con el micrófono. ¿Es que vas a tocar algo con la guitarra también o qué? Ah, no. Ah, no, pensaba. Quizás a mejor será para que yo te ponga ahora a prueba. Tenemos la pecera, ¿no? Sí. Pues venga, vamos a traer la pecera para que... para sacar el rendimiento también. No, como queráis, vaya, lo de la... he dicho de broma lo de la guitarra. Sí, ah, no... ¿Ah, que sí se podía? Yo pensaba que lo ibas a hacer. ¿Te has quedado conmigo, no? Es que me sale, sí. Ah, vale, pues ya está. Pues, tírale, amigo, tírale. Va. Ha hecho bien. Llevamos el partido empate a uno. Vamos a intentar que de una patineta tengamos a un Jimi Hendrix aquí en Andalucía, en el programa de la mañana, con el talentoso de mi pueblo. Ya sabéis, si tenéis una habilidad como él, artística, esa extraordinaria, intelectual o física, tenéis cabida en este programa. Tenemos más invitados, por cierto. Y él lo está intentando activar, además a su ritmo, tomándose su tiempo, como tiene que ser. Yo tampoco tengo mucha prisa, ¿eh? No sé si el resto del equipo está diciendo, ¡venga, vamos! Tranquilos espectadores, que ya va a arrancar él. Vamos a hacerlo bien, ¿vale? Venga, tírale. Vamos a intentarlo. Y, por cierto, ¿te has conectado ahí tu iPhone? Sí, y me han quitado los auriculares o están por aquí. Ah, están aquí. Están ahí. Soy yo que tengo que despertar todavía. ¿A qué hora te has levantado hoy? Tempranito. ¿Has visto tú? Hoy te hemos hecho madrugar. Los músicos y los artistas que suelen dormir mucho. Bueno, eso es lo que dicen, pero... Eso dice. En tu caso me parece que como eres multidisciplinar no te da tiempo ni a dormir. No me da tiempo ni a dormir. Ya. ¿Qué vamos a escuchar, maestro? Pues vamos a escuchar una composición mía también, ajá. como la anterior. Una canción sobre ruedas. Ahí estamos. Venga, no tiene ruedas, aunque sale de una patineta. Bueno, sí tiene, ahí la estoy viendo, ahí la dejaste dos, la de atrás. Pues venga, Roberto. Vamos. Tírale, que se nos van las hormigas. Vámonos. 12 y 36 minutos, el habilidoso Roberto Herruzo. Ahora sacándole música... ¿A una patineta o patinete? ¡Un aplauso, por favor! Roberto,
espectacular. Y cómo él sigue grabando sus cosas y cómo sigue la sintonía de fondo con esa capacidad para sintonizar entre el pedal, los loops, que es como se llaman las grabaciones, ajá, y su guitarra patinete. Pero ahí no queda la cosa, porque hemos traído otro instrumento musical. Para Roberto lo es, un conjunto de copas. ¿Qué eres capaz de hacer con eso? Pues un poquito de armonía, melodía. Ajá. A ver. Espérate, que aquí valimos todos para lo mismo. Espérate. Que te voy a quitar aquí el cable. Bate un poquito la mesa, Dani. Vete para acá. Eso es. Ahí lo tenemos ya. Venga. Vamos al lío. Bueno, vamos. Me voy a quitar la chaqueta ya, porque me estoy dando una mañana que no vea, ¿eh? Parece que estamos ya otra vez en el mes de julio aquí. Vamos a hacer una breve un poquito, ¿vale? Impresionante, lo de las copas siempre me ha llamado mucho la atención, ¿eh? Impresionante. Me han dicho que eres capaz de sacar música, lo estoy comprobando, de un montón de elementos. Por ejemplo, de un recogedor, ¿eres capaz? Se puede intentar. ¿Te lo marco como reto? Venga, vamos a salva. Gracias, Frank. Esto es un recogedor común de aquí de... Este viene siendo marca Acme, recogedor normal, sí. Entonces ese es buen sonido, sí, ya lo conozco. Yo creo que sí. Mira, vamos a desmontarlo, esto se puede... Esto suena regular. A ver, no, si este no es el auténtico, ¿eh? Este, los recortes, tú sabes, que el de recogedores andamos... Bueno, pues vamos a ver. El cabía de la tienda. Voy a intentarlo de todas maneras, ¿vale? Tírale. Tú eres un fenómeno donde te pongan. Más difícil todavía, mira. Escúchame, esta es la pecera. Yo tengo que hacer muchas sorteo. Muchas gracias, ¿no? ¿Qué es para él? ¿Yo tengo que hacer sorteo esta vez o qué? Bueno, no me importaría, luego te vienes. Oye, el sorteo, ¿qué soy, eh? La mano inocente de Salva va a sacar la bola. Inocente, inocente la mía poca. Venga, tírale. Vamos a traer esto entonces, ¿no? Vamos... Sí, por supuesto. Está usted en su pecera, adelante. Vamos a ver. Yo imagino que sonará. Sí, hombre, sí. Si las cosas de aquí en Canal Sur funcionan también. Oh, Además suena bastante bien. ¡Qué arte tiene! Bueno, ¿dónde tiene la nota musical? Espérate. Aquí está. Aquí... Aquí están sus notas musicales. Enséñala a la cámara. Ahí las tiene. Las notas musicales. Una pena no ser músico. Siempre. Una, otra por aquí... ¿Está claro? Dame la mano, anda. Esto de aquí. ¡Nuestro Roberto, sin lugar a dudas, se lo ha ganado, eh! ¡Mira que ha hecho cosas! ¡Es talentoso! ¡Sí! ¡Gracias, amigo! ¡Gracias, Roberto! ¡12:42! Seguimos buscando más talentosos. Nuestro siguiente invitado es un malabarista del balón. Un malabarista, se llama Jesús Gómez y viene de Málaga. ¡Adelante! Amigo, encantado. ¿Cuál es tu talento? ¿Cuál es tu habilidad? Hago fútbol freestyle. Fútbol estilo libre, fútbol freestyle. Muy bien, pues adelante cuando tú quieras. ¿Sí? Sí, por supuesto. Vale. Está usted en su campo de juego. Muchas gracias. Madre mía, esto para las cervicales tiene que ser regular nada más. O no, o bueno. Mira. No, ¿eh? ¡Qué barbaridad!
¡Oh! Este se flexiona mucho más que tú, Dani. ¡Qué barbaridad, Jesús! ¡Espectacular! ¡Un aplauso, por Dios! ¡Que lo está dando todo el chaval! ¡Vamos a animarlo! ¡Vamos a animarlo! No sé si os habéis dado cuenta, pero se ha agachado sin que se le caiga el balón de la cabeza. Ahí está con su posición de loto, ojos cerrados. Se besa el dedo a los Raúl González Blanco. ¡Madre mía, qué mareo de piernas! ¡Qué barbaridad! ¡Espectacular! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Qué equilibrio! Y vuelve al cuello. ¡Anda! ¡Mira, aquí se va el chaval a dormir! ¡Fantástico! ¡Toma ya! ¡Mira, Messi! ¡Aprende! ¡Qué barbaridad! ¡Jesús Gómez de Málaga! ¡Gracias, crack! ¡Amigo! Dificultad añadida. Tengo un reto para ti. A ver cuál. Que yo creo que lo va a conseguir, pero bueno, yo lo lanzo ahí. ¿Eres capaz de darle 50 toques a la pelota sin que se caiga al suelo? 50, ¿eh? ¿Dónde está? Por ejemplo. Fácil. Fácil. Bueno, también tengo otra de tenis más chica, ¿eh? En un momento dado. ¡Ay! Con la de tenis que sabes hacer, por cierto. Con la de tenis puedo intentarlo, sí, un poco. A ver, Salva. Gracias. Petaca. La petaca te la ponemos en el bolsillo. Al bolsillo, espérate, espérate. Ah, okay. Pues no, en directo. Nada. Yo de joven fui pipa. ¿Tú sabes lo que es un pipa? No. Los que echan una mano a los músicos. ¿Eh? Venga, a ver si podemos controlar con la cabeza. Venga. Es uno de los campeones nacionales, ¿eh? Entre los 16 mejores del mundo, andaluz de Málaga, en la modalidad de fútbol estilo libre. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Espectacular! Bueno, escúchame. Dime. Ahora después, vamos a intentar lo de los 50, ¿vale? Medio centenar de toques, no es fácil, ¿te parece? Perfecto. Y además quiero que los expertos, Pilar, no te haga la longui. Los expertos participen, ¿eh? Ay, ¿tú no vas? Mal. Seguro que mejor que yo. Lo vamos a comprobar enseguida, ¿vale? Da igual. Gracias, talentoso, gracias. Okay. Enseguida, Jesús Gómez. Bueno, yo no te la he ganado, ¿eh? No ha puesto el nivel alto, Fernando, hoy. Cualquier tipo de capacidad física, intelectual o artística, como la de nuestra siguiente protagonista. Esta mañana teníamos un reto, sí, pero era que yo aprendiera a hacer queso aquí en el plató. Pero tú no cantas, Fernando. Que pase Josefa Rodríguez, por favor, Casa Bermejo, adelante. ¡Vamos! ¡Hola, familia, Fernando! Encantada. El placer es mío. ¿Y mío? Qué cara más linda. Amiga mía, tu habilidad es hacer queso. Hacer queso. Pues yo quiero aprender contigo. Pues yo te voy a enseñar. Vienes de Casa Bermeja, la feria ganadera que hemos estado de la cabra malagueña. La cabra malagueña, muy bien. Ahí. Pues adelante, Salva. Vamos con todos los... ¡Mala idea tiene! ¡Qué gracia! Salva, qué mal... ¡Qué gracioso! ¡Qué mala idea tiene, Salva! ¡Le ha pillado el pie al presentador! ¡Madre mía! ¡Mira cómo está ella! ¡Ese traga la Miliki ella! ¡Mírala! ¡Qué gracia la ha hecho! ¡Me ha hecho daño con el peine, eh! ¡Vaya crees que... ¡Venga, Fernando, vamos a hacer, ¿no? ¡Vamos a hacer queso! ¡Venga, quítame el pelo! ¡Le ha hecho gracia a todo el mundo aquí que me pille el pie, ¿no? ¡Venga, vamos arremangando! ¡Venga! ¡Vamos allá! ¿Esto qué es? Eso es cuajo. Antiguamente cuajo, que se le echa para coger la leche de cabra. Ajá. La cabra malagueña. La cabra malagueña. Aquí tenemos... Ahí tenemos la leche. La leche. Sí. ¿Y el suero? Mira, el suero está aquí, que ya hemos cojado una poquita. Estupendo. Muy bien. Para que tú... Vaya, para que estuviera, que tú lo vieras. Las que se hacen riquezón. Magnífico. ¿Esto qué es? Aquí. Eso es la leche. Ahí hemos echado la leche, antiguamente, vale. Como yo lo hacía. Sí. Yo la echaba aquí, yo traía, esto tiene una tapadera, pero yo lo traía con el trapo que lo tapaba. Ajá.
Muy bien, pues me parece como medida saludable. Yo te lo traigo como lo antes. ¿Qué es lo primero que hacemos, Josefa? Pues mira, lo primero, yo tenía un trapito, sí. Este, se lo ponía aquí, sacó a la leche que no le colaba nada. Con esto la amarraba. Allí no hay nada ahora mismo. Es decir, no, pero hay poquita cosa. Queso. Ahí hay nada. ¿Pero hay leche dentro o no? Sí, ahí ya, ya está poquita, para hacer queso ahí. Que lo va a hacer. Ah, ¿él? ¡Claro! ¡Claro! Echamos una cosa, Josefa. Mira, Fernando. Que el loco era yo. Pero tú también, chiquilla. Venga, pero traía dos cántaras de leche. Sí. Entonces he apañado una para pues que venga, tú hagas el queso. Venga, pero me tienes que decir cómo va. Yo pues mira, este es el cuajo, ¿no? Sí. Pues aquí se corta un trocito. Ajá. Se me saca aquí. Sí, venga, venlo haciendo, que yo mira, no que tú juegas con ventaja. Corta un trocito. ¿Tú ves? Esto es un trocito. Sí. Ahora lo he hecho ahí. Bien. Ahora le he hecho una mitad de agua. Queso artesanal. Queso artesanal es siempre. Líder de la agricultura y de la industria agroalimentaria ecológica. Exactamente. Como es el caso. Ahí está esto. ¿De dónde sale el cuajo? El cuajo del estómago del chivo, cuando el chivo es chico, que ya está para matarlo para Navidad y eso, pues el estómago. Uh-huh. Antiguamente lo echaba en ceniza para que no lo cagara la moscarda. Uh-huh. Y ahora después se echa 24 horas en salmuera. Y ya se la amarra y esto es la leche que mama el chivo. Vamos. Y ya se cuelga y ya se seca. Vamos a ir avanzando. O sea, venga. Te ya dicho, este es el cuajo, lo hemos machacado, lo he echado aquí en el tarrito. Uh-huh. Ahora se coge una cuchara que yo tenía. Sí. Echaba la leche aquí, la colaba. Haz lo que tengas que hacer. La colaba, ya ahí no lo puedo como está el otro queso. Ajá. Echaba el cuajo aquí. Sí. Lo meneaba con este palo que me lo hizo mi madre. Sí. Yo sigo aquí machacando, ¿no? Tú sigues machacando. Vale. Para echarlo. Un chequearte me doy, ¿eh? ¿Has visto? Y había un colador, ¿eh? Había un colador, ¿no? Colorado. ¿Está el colador? Un labra... ¡Ay, la a mí me dejáis tranquilo que yo estoy con lo mío, que ya me metí mucho en lío hoy. ¿Dónde está el colador? Mírame, yo creo que estaba ahí dentro. Sí, sí. Yo creo que estaba ahí dentro. Es que como... ¿Qué pasa, hija? Ahí está. ¡Dale, dale! ¡Ah, espérate! ¿Y el delantal? ¿Dónde está el delantal? ¡Ay, el delantal! ¡Está! ¡Claro! Dale fuerte, Fernando. Venga, espérate, pero es que me estaba poniendo perdido. Al revés, con las florecitas para... Ah, no, está. Sí. Mira, es que yo... Esto es más moderno. Yo me he puesto el más antiguo. Le está dando con miedo y en lugar de un queso va a salir un salchichón, Fernando. Sí. Josefa. ¿Qué? ¿Tú de qué te ríes hoy, Josefa? Oh. Ahora. Bueno. Ahora. Ah, el colador, ¿dónde me voy? Ah, está aquí. Se ha picado mucho, ¿eh? Mira, cuando le doy más fuerte, mira, Fernando. Dime, ya. Se coge el cuajo, ahí se echaba la leche. Sí. Se le echaba y se meneaba. Con ese palo. Pues se menea la leche. Vale. Y tarda menos, más o menos una hora en cojarse. Vale. Se cuaja, se saca con un platito, por ejemplo, con este que yo lo sacaba ante el suero. Siempre que vuelves a casa, me pillas en la cocina. Claro. En una barbarina. No lo vayas a ir. No, eso vale. No, que es el queso. Venga. Este es el suero que yo saqué. Con las manos en la masa. Venga, saca un poquito de suero. Chica, pero, estoy sacando, ay, ¿eh? Pero ahora no tenemos plato para sacar suero. Estamos muy mal aquí hoy, ¿eh? No te reí de nada. Yo tirando de los cables, bueno, tirando los platos. Pero mira, Fernando. Estamos dando muy mala impresión hoy de. No tenemos un duro, esa nota. No tenemos un duro. ¿Sabes lo que pasa? Venga, Fernando, tú que tienes más fuerza. ¿Qué hago, hija? Echa aquí el suero. Este suero, ¿no? Venga. Espérate, pero siguen los tropezones. ¿Qué hacemos? No pasa nada, ¿no? No. Lo dejo aquí. Sí. Venga. Pero ahora se lo echamos a la otra leche. Pero tú, ¿dónde lo pongo yo? Este queso, que eso lo dejas tú ahí. Que vamos a hacer queso. Venga. Yo pensaba que estaba haciendo los quesos. Venga, la olla. Pues tú la olla que vamos a salir, sí, para terminar este suero. ¿Qué hago con la olla? Esta aquí. Volca. Venga. Venga, echa. Ya está.
Venga, vamos para allá. ¿No? Vamos para allá. Vamos a poner aquí el perro. Ahí vamos a poner el perro. Aquí para que caiga el suelo. Ahí para que caiga el suelo. Eso después. Que haga la creación de Natal. Vale, yeah, sí. Venga, ¿qué quieres que haga, hijo? Que baje la leche. Esto además se pone exquisito. Que baje la leche. Venga. ¿Qué más queréis? Venga, yo ya lo doy todo. Venga, 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 señora, lo tengo todo. Venga, venga, Fernando. Ahí, venga, Fernando. Aquí pongo el queso, ¿no? Ahí pone el queso. ¿Quieres que lo saque yo? Venga, sácalo tú. Venga. Vamos allá. Tú te habrás lavado las manos, ¿no, Fernando? No tiene guasa. No tiene guasa, mi prima. No tiene guasa. Que te ha pegado. Fernando, que cuando tú pases por ahí... Fernando, no, permiso, no, guarda. ¿Lo estás haciendo bien o no? Sí. Esto va así, ¿no? Sí. Apelmazado. Ahí está, mira. Venga, Fernando, te queda un poquillo. Espera, espera, ya lo tengo, ya lo tengo. Fernando, achucha fuerte, hombre. Venga, vamos. Así, Fernando. Me estoy vengando por todo lo que hago, yo digo, ¿eh? Mira, con los puños, ¿eh? Profesional, chaval. Venga. Mírale, venga. Míralo, Fernando. Aprieta, aprieta. Aprieta, aprieta. Aprieta, aprieta. Aprieta, aprieta. Oye, ¿dónde está la cámara oculta? ¿Eh? ¿Dónde está la cámara oculta? Eso es lo que es, lo que es. Te voy a decir una cosa. Que me la ha dado, la de la camisa verde, la tenías que hacer tú. ¿Muy bien o no? Sí, Fernando. Esto es una nueva técnica. Eso de es, puño, que es una técnica que me enseñó Pedro, el abuelo de Eddie. Ah, ¿ves tú? Espera, 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 espera. Ay. Ahí se va a ir una, a uno directo. Voy yo, voy yo. Mira, Fernando. Así con la mano así. Ahora lo vamos a cambiar, Fernando. Espérate, que yo lo quiero hacer como tú. Así, venga. Así, así. Ahí, con la palma. Así, sí. Así. El alumno es torpe, pero voluntarioso. Y eso es muy importante a la hora de aprender. ¿Eh? Se quedado, Fernando, se ahora se le da la vuelta. Pero mira, Fernando, dime, vamos a cambiarle la presta. Sí. Esta es muy grande. Sí. Sí. Sí, más chico, espérate. Se queda prima faena. Le vamos a meter. Vaya más o menos el queso conseguido, no es por nada, Hombre, a ver, hay que darle más formita, con la pleita nueva, más ajustadita. Esa es muy grande para la poca masa que hay. ¿Qué me gustan a mí todos estos trabajos hechos a mano, artesanales? Entonces, para la persona como usted que se dedica a esto, tendrá que tener mucha cinta de este mucha, tipo, ¿no? Mucha. ¿Qué ha dicho? ¿Quién es el abuelo de la Heidi, ha dicho? Pedro. Pedro, Pedro, sí. Pensaba que estaba mirando a José Luis, que se ha afeitado, pero José Luis en realidad se lo echaba en la calle para que no lo reconozca la barba. Sabía por dónde iba. Claro, lleva barba como el abuelo de Heidi. Ya, ya. ¿Eh? El abuelo de la Heidi que hace el queso, sí, señora. Mira, Fernando. Dime, apretando. ¿Qué tenéis? ¿El efecto de la cara? ¿Quién lo ha hecho? ¿Ah, cómo es? ¿Cómo es, Salva? ¡Hazlo! ¡Oh, qué bien! ¡Uy, Salva! ¡Qué bien! ¡Hombre! ¡Es igual! ¡Dame! ¿Tú? ¡Salva! Es nuestro ingenioso. Qué aquí maravilla. Tenéis al próximo habilidoso. ¡Qué maravilla! ¡Salva, salva, salva! Todo el mundo te escucha. Sí, sí, sí. ¿Cómo es la cabra? La cabra malagueña. Es la cabra malagueña, ¿eh? No, no, el acento que tiene acento malagueño. Que además de atropellar, sabe... Bueno, Parece que ha estado toda la vida haciéndolo, ¿eh? Sí, señor. Bueno, ha hecho usted... ¿Verdad? ¿Está para la vuelta? ¿La vuelta cómo es? Dime cómo va. Así, Fernando. ¿Sin más? Sí. Yo quiero otro y día... ¿Y lo tiene que achuchar otra vez? La tortilla, la... Una tortilla al techo. Achucha, achucha ahí. ¡Ea! ¡Ea! ¡Necesito! ¡Ea! 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 No, Fernando, si al final el queso lo ha hecho tú, vamos. ¿Qué arte tiene? ¿Qué arte tiene el psicólogo? Venga, va. ¿Cómo va? Bien. ¿Va bien? Sí, ahora le echo una poquita de sal, Fernando. ¿Una poquita de sal? Aquí está la sal, ¿no? Sí, ahí está la sal. Oye, yo me puedo limpiar un poco la mano que sí, claro, la sal, claro, ¿no? Yo tengo que tú te limpies. Ah, que nada para seguir el programa, yo. No. ¿Cuánta sal le he hecho? He hecho una poquita así rociada. Esto es lo que hace mi amigo Enrique Sánchez, ¿no? A ver si se lo pongo. Enrique, a ver si viene y me da unas clases. Estoy ya de camarero, ¿eh? Tú sabes, ¿cuánta sal le pongo? Una poquita le echa. ¿Ah, sí? ¿Una poquita así? Sí, sal, le echa otra. Échale poquita más.
Venga, la atención. Venga, ya está. Me he musalado. Hombre, si yo te estoy diciendo, chiquilla, yo qué sé. A lo mejor esto tiene que... Venga, chucha una mitad. Venga, va. Venga, va. Sí, así. Que se incruste bien la sal, ¿verdad? Así. Josefa, tú no sabes que iba a reír tanto hoy, ¿eh? Yo no. Tú no sabes que iba a reír. Yo soy una sorpresa. Hombre. Casa Bermeja, lo nuestro con mayúsculas, nuestros productos, lo artesanal, lo que hacemos aquí, eso es lo que tenemos que comprar sobre todo, ¿verdad? Aquí tenemos de todo en Andalucía. Y por ejemplo... Sí, ahora otra vueltecita, Fernando. El queso de cabra, sí, la leche de cabra... Uy, que sí, ¿te imaginas que sería salir? La leche de cabra. Venga, Fernando, otra vez, ¿sabes? Mira, toda la señora la leche de cabra es muy saludable, señores. Fernando, ¿sabes? Dice que le... ¿Qué quieres que haga, hija? Que le eche pasar. ¿Otro poquito por arriba? Sí, por el otro lado. Por el otro lado. ¿Qué os gusta? ¿Cómo os gusta mandarle al presentador? Venga, va. Sí, Fernando, ¿esto la leche? Nada, le pasa una poquita de sal. José Pantarino. Que están aquí los señores viéndonos en su casa y que dicen que qué tienen que hacer ahora. Venga, ya lo tenemos. ¡Prepara! ¡Ay, que diga chuchen más, Fernando! ¡Para el público! ¿Cómo va a hacer eso? Ya mira, yo chuchando tengo un máster. Sé que achucha, se achucha. ¿Eh? Dani, no me refiero. ¿Qué está hecho, Fernando? Bueno. ¿Ahora qué hacemos? Bueno, ahora quitarle el molde, ¿no? Ahora quitarle el molde. Ah. ¡Señores, mi primer queso! No, no te vayas, no te vayas. ¿Cómo se quita el molde? Fernando, mira. No, ya te digo. Josepa, ¿tú cuántos quesos has hecho en tu vida aproximadamente? Ay, Fernando, esto no tiene... No está nada mal, ¿eh? No, no está mal. No está nada mal, ¿eh? ¡Qué bonito! ¡Maestra! Espera. Ahora podemos decir que tú y yo somos... Dame la mano. Espérate. ¿Qué quiere ahora, Josepa? Que te va a... Ah, que lo ponga en el plato, ¿no? Sí, estamos afinando. Venga, venga. ¡Ay, que está roto! Ah, no importa, eso te lo comes y ya está. No está mal, ¿eh? Escúchame, esto con miel está delicioso. Y carne membrillo. Y carne membrillo. Dame la mano, Josefa. Grande Casa Bermeja. Tenéis que ir a la feria, ¿eh? A la feria ganadera. Bueno, aquí tenemos de todo, Josefa. Ahora lo partimos, espérate, vente conmigo. Vente con Salva y ahora después lo vamos a juntar eso. Mira, dicho miel, en mermelada también me gusta mucho. Vamos a ver, yo tengo un reto todavía. La que me estoy liando hoy va a ser viernes, ¿eh? Ha dicho, está el chaval... El reto es que tú traiga un día la guitarra y te pongas a cantar. Tú y tú. Venga. Vente conmigo para acá. Venga, aplauso en hora del río para mis dos amigas. ¡Hala! ¡A dos valientes! ¡Hombre! ¡Claro! Tanto que si huélete las manos, que si no eres capaz... ¡Vete para acá! ¡Hombre! ¡Que pase Jesús Gómez! ¡Vete para acá! ¡Un aplauso para Jesús! ¿Huélete las manos? ¡Vete para acá! ¡Que me van a ir a mí las manos a también! ¡Vete para allá! ¡Vamos a ver! Este señor es uno de los campeones de fútbol estilo libre. Va a darle 50 toques a un balón. Y luego tú y yo le vamos a dar por lo menos uno. Por lo menos. Pues yo tengo muy mala. ¡Ah! Ahora ya tengo muy mala. ¿Cómo lo vas a hacer? ¿En qué modalidad? ¿Sentado en el suelo o de pie? Como queráis. ¿Le puedes dar 50 sentado en el suelo? Sentado. Adelante, por favor. Venid conmigo. Venga. Vamos a contar todos, ¿eh? ¿Contáis? El talentoso, la habilidad física. Con las piernas o las pinillas. Pues chico, como tú quieras. Lo mejor para ti. Adelante, Jesús Gómez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33.
¡Grande Jesús! Oye, ¿cómo lo tienen que hacer? Vamos a ver si se sientan, por ejemplo, aquí a lo mejor, sí. Será más fácil. Si se recuerda. Aquí sentadas, por ejemplo, y ponen la pierna. Pero pueden hacerlo de pie si quieren, ¿eh? ¿Qué es más fácil, de pie o sentado? Más fácil de pie, ¿eh? Pues venga. Venga, tírale. Sin romper fuegos, ¿eh? Maestro, ¿cómo lo tiene que hacer? Venga. A ver, hay que concentrarse muy bien, ¿cómo ¿vale? ¿Cómo te llamas? Ana María. Ana María, estás ante tu gran oportunidad. Ana María Franco Málaga. Ana María Franco. Estoy pariente Franco. Venga, pues tírale. Vamos allá, no firme entonces. Venga. Hay que hacerlo con seguridad. Con venga, seguridad, venga. ¿Vale? Elegir la pierna buena. ¿Y simplemente? ¿Eres diestra? No, yo no. ¿Cómo que no? ¿Zurda? No, que no. ¿No le pegas con nada? Bueno, papá, a lo mejor tenemos un talento oculto. Bueno, pues, la coges, la dejas caer. Por lo menos hay que dar una. Venga. ¿De acuerdo? A ver, a ver. Muy bien. Bueno, bueno, bueno. Por algo se empieza, ¿no? Por algo se empieza. ¿Tú te atreves? Pues no puedes, si me sale venga. Realmente... Tírale, tírale. No pasa nada. Tírale. Sí, lo tengo que... Dejarla caer, dejarla caer. Dejarla caer. ¡Olé! ¡Olé! Bueno, amigo. Oye, muchas gracias a las dos, ¿eh? ¿Intentamos otra cosa? ¿Cómo? Espera, espera, espera. ¿Que quiere que alguna valiente? De las dos. La más valiente. ¿Qué? ¿Ella? ¿Ella? A ver. ¿Yo? Sí. ¿Estás a mí con cara de valiente? Sí. ¡No! Venga, tírale. Ponga mucho el dedo así. Póngalo muy fuerte. Recto y no lo mueva. Lo tengo torpido. Pues no lo mueva. No, recto. Ahí. ¿Lo ves? Que no tengo torpido. No lo mueva. No lo mueva, no lo mueva. Fuerte. ¡Ole! ¡Grande! Muchas gracias, Alato. Gracias. Gracias. Bueno, amigo. A ver si me acuerdo yo de cómo era esto, ¿no? A ver. A ver si soy yo capaz. ¿Seré capaz de levantarla? ¡Ole! Casi, casi. Mejor que espérate, mejor que el queso, espérate. Lo sabe que lo harto, ¿no? Es un maestro. Ahí, a ver. ¡Ea! Bueno, amigo. Jesús Gómez, uno de los referentes del fútbol estilo libre, es nuestro talentoso. Gracias, crack. Gracias. Bueno. Hoy es viernes. Oye, estamos especialmente ociosos, ya lo sabéis, si queréis participar, nos llamáis, si conocéis a alguien en vuestro pueblo, en vuestra ciudad, que tenga un talento, pues nos llamáis y aquí os escuchamos y compartimos vuestra habilidad. Y lo pasamos muy bien, ¿eh? Sí, señor. Además, hemos hecho de todo un ratico, ¿eh? Hemos hecho sí. Un queso, hemos jugado al fútbol, hemos escuchado una bicicleta cantar, un patinete tocar... El que se aburra es un aburrido. Bueno, vamos a ver. A esta hora, lo importante es estar con los que sufren en Andalucía. En la mañana tiene arreglo, queremos estar en un fin de semana... donde todavía estamos en alerta amarilla en varias provincias, que voy a contar enseguida la previsión del tiempo, ¿eh? Para el sábado y para el domingo. Hay unos ciudadanos en Valdelamusa, en Cortegana, provincia de Huelva, que lo están pasando fatal, porque hace dos días el tornado se llevó buena parte de los tejados del pueblo, tienen que seguir durmiendo ahí, personas humildes que no tienen otro hogar, y sigue lloviendo. El desastre fue por el viento, pero claro, con la lluvia todo se hace mucho más complicado y continúan esperando ayuda. Y yo les prometí que estaríamos en su pueblo y a esta hora estamos allí. Manuel Carcelén, ¿qué está pasando hasta ahora? Madre mía, esa es imagen ya en directo. Hola. Buenos días, Fernando, muy buenos días a todos. Pues lo estáis viendo, fuertísimas son las lluvias que ahora mismo se están produciendo en Valdelamusa. A punto de producirse justo a esta hora de la mañana, Fernando, casi 72 horas de lo ocurrido hace tres días cuando vinieron los fuertes vientos y efectivamente a día de hoy no se sabe todavía si lo que se produjo fue un tornado o no, puesto que eso lo están estudiando los técnicos, pero lo que sí es verdad es que lo que sí saben los vecinos de Valdelamusa y sobre todo lo están sufriendo es como sus techos, muchos de ellos se destrozaron, incluso coches, paredes, todo tipo de vegetación, incluso alguna lesionada. Hoy ha sido un poquito más complicado, como estáis viendo con la lluvia, poder hacer técnicamente este directo, pero como tú bien prometiste, y por supuesto nosotros, Fernando, estamos aquí para darle voz a los vecinos, pues nos están acompañando primero el alcalde de Cortegana, puesto que ya sabéis que Valdelamusa es una pedanía de Cortegana de casi 400 habitantes, y dos vecinos, vamos para adentro poquito a poco, dos vecinos
que sus viviendas pues se han visto completamente afectadas. Por aquí tenemos a Paqui, muy buenos días Paqui, el alcalde de Cortecana, José Enrique, y Cayetano, buenos días. Buenos días. Dicen los vecinos, y así nos lo va a contar tú, tu casa, una de las más afectadas de Valdelamuso, ¿no? Buenos días. Sí, buenos días. Mi casa ha sido más afectada, cuatro cachos de tejado se la han llevado al viento y las placas solares, y vamos, bastante daño. El coche también me lo ha afectado. Y a ver si puede ser que por lo menos de temporada no dejen trabajar, condiciones, vamos, estamos esperando. Fernando, te escucha Cayetano, es fortísima el ruido y la lluvia que se está produciendo aquí ahora mismo, pero más o menos te conseguimos escuchar, ¿te escucha? Cayetano. No, yo no escucho, no estoy escuchando nada ahora. Hola Cayetano, ¿me escuchas? No, no escucho nada. Nada más se le ha caído el pinganillo. Sigue tú, Manuel. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí. El pinganillo. Cayetano. Tremendísimo. Dime, buenas tardes, soy Fernando, lamento mucho por lo que estáis pasando. Una pregunta, Cayetano. ¿Ha llegado ayuda? ¿Os ha ayudado alguien a reparar los tejados, etcétera? Sí, gracias a Dios, la mina Masa y el ayuntamiento de Cortegana se han comportado muy bien. Y parece ser que, bueno, vamos cerrando casas, la va tapando y a poco creo que se va a quedar la cosa bien, vamos. Dime. ¿Cuántas casas están afectadas especialmente? ¿Cuántas han perdido el tejado? No sé si son... No sé si son unas 30 o 40 casas por ahí, puede ser. ¿30 o 40 casas? El pueblo, sí, sí. El pueblo es pequeñito. Casi todo, bueno, lo ha cogido por la parte casi del centro y ha barrido casi todas las casas. Lo que estáis viendo es el aguacero a esta hora de la tarde, 1:09 en Valdelamusa, una localidad que ha sufrido su peor semana. Un tornado ha arrancado cubiertas en una treintena de casas, nos acaban de confirmar, y la situación es angustiosa. Sobre todo porque los plásticos no soportan la fuerza del agua. Escuchaba un segundo el sonido de la lluvia. Es imagen y sonido real en directo, no es una imagen de archivo. Dos días después del desastre, en esta población del norte de la provincia de Huelva, tienen que soportar la alerta amarilla por lluvia. Y la gran pregunta es, ¿cómo estará mi casa cuando vuelva dentro de un rato? Es tan complicado acercarse al pueblo que tenemos que hacer el directo porque no hay apenas cobertura desde un establecimiento cercano. Son muchas las dificultades porque los repetidores se han estropeado como consecuencia de la borrasca. Cayetano, dime. ¿Quiénes son los que peor lo están pasando? Cuéntame, háblame de familias concretas. Bueno, con familias concretas hay mucha gente que está afectada y se está mojando ahora mismo todas las casas. Por lo menos por la mía está colando todo el agua y se está mojando todo, claro. Tengo que abrir agujeros al techo para que caiga el agua en un sitio concreto, para que no tenga el agua, si no se van a caer la casa entera. Hay una vecina de mi casa también tiene el tejado, vamos, chorrandito, le están arreglando el tejado, pero tiene puesto plástico encima y vamos, eso tú sabes, que lo que está cayendo está todo inundado. La mujer se cayó y tuvo, ha tenido problemas, se ha partido un dedo también. Vaya, por la cara del ciclón también le ha cogido un ojo y vamos, ha tenido bastante problemas. Del viento, del tornado, por cierto. Queremos ser por nuestra parte precisos porque el Ayuntamiento de Cortegana ha solicitado a la Agencia Estatal de Meteorología, que es la agencia que nos cuenta el pronóstico del tiempo, el tiempo que va a hacer en las próximas horas, ¿no? Le ha solicitado que determine el tipo de fenómeno para pedir la compensación en función de la declaración de zona catastrófica que ya se ha solicitado. Por cierto, abogado Manuel Huertas, ¿cuáles son las compensaciones de pedir esa declaración? Pues en principio son todo tipo de ayuda, la reparación de los edificios afectados, como cubiertas, calles, etcétera, deducciones, provisión de fondos para reparaciones futuras, etcétera, sobre todo teniendo en cuenta que las compañías aseguradoras, por normas, las condiciones generales, excluyen expresamente este tipo de siniestros por causas naturales como son lluvias, fuego, etcétera. Lo cual me parece una muy buena idea haberlo solicitado ya ahí con tanta rapidez. Me parece bien. Cayetano, me preocupa mucho el estado de salud de la señora que comentas, que se ha roto un dedo, que también tiene un ojo afectado. Sí. El otro día entrevistamos a una señora que estuvo a punto de perder un ojo, no sé si es la misma, porque entró un trozo de madera, un tronco. Es esa la que se ha caído y ha tenido problemas, casi se muere, porque se ha pegado un porrazo a la cabeza y ha tenido problemas, bastante. Vaya, pues el otro día la encontramos bastante recuperada, pero quizás. Ha tenido que ir al médico. Sí, sí, es que ha tenido problemas, ha tenido que ir al médico porque... ¿A que se ha caído después? Es que se ha caído después. Sí, se ha caído después. La inundación de su casa, se ha rebalado dentro y se ha caído, se ha partido un dedo y se ha pegado un porrazo a la cabeza y ya estaba, lo ha pasado mal porque ha podido tener un derrame cerebral, por lo que ha dicho el médico. Vaya, pobre señora, la entrevistamos el otro día en directo, que fue además muy amable. Sí. Esa. Sacó a dar una sonrisa en medio del problema y se ha rebalado en su casa
como consecuencia de la lluvia, ¿eh? Todo se va cebando con el pobre, ¿no? Primero el viento, ahora la lluvia. Me encantará cuando se pueda hablar con ella, porque se lo prometimos el otro día, estar con ella en su casa. Manuel, ¿podemos hablar con el alcalde? Dime, ella es mi vecina, ¿no? Sí, esa es mi vecina, y muchas gracias. Sí, por supuesto, Fernando, se encuentra aquí con nosotros, que muy amablemente José Enrique, buenos días, nos ha querido atender. Hola, buenos días. Pues sí, pues la verdad es que la situación ha sido dramática, ha sido muy complicada, y este fenómeno meteorológico, que como tú bien has dicho, Fernando, aún está por definir, pues ha hecho mella en la población de Valle de la Musa, con una trayectoria lineal de aproximadamente unos 500 metros, que ha afectado a más de 40 viviendas, y en estos momentos, bueno, tanto el Ayuntamiento de Cortegana como los propios vecinos, también hay que decirlo, la solidaridad de la empresa Maxa, empresa Aguas Teñidas, que explota una mina aquí muy cerca de Valle de la Musa, estamos haciendo todo lo posible para intentar restaurar lo antes posible estos tejados que se encuentran en mal estado, pero que desgraciadamente, bueno, como estáis viendo, las inclemencias meteorológicas pues también nos están dificultando ese trabajo. Vamos a volver a ver si os parece, por favor, lo que está ocurriendo en las inmediaciones, el fuerte aguacero que está cayendo en esta localidad onubense, la lluvia intensa a esta hora de la tarde, 1:15, casi ya, por cierto, rachas de viento el otro día, hace 48 horas apenas, de 120 kilómetros hora según la Agencia Estatal de Meteorología. Imaginaos un coche a 120 por hora, imaginaos un coche que estáis en el Arcén, pasa por tu lado, a esa velocidad normal de una autovía, velocidad punta en una autovía, pues esa es la racha de viento, en apenas un minuto, que se registra en esta población. Consecuencia, arranca lo que pilla a su paso. Y las desgracias personales pudieron ser incluso mayores. Por cierto, alcalde, ¿hay evaluación de los daños? Bueno, pues en estos momentos estamos haciendo una valoración de los daños. Antes te indicaba el número de casas aproximadamente afectadas, que rondan las 42, 43 casas afectadas. Por supuesto, todos los viales públicos, todo el alumbrado público, luz eléctrica, telefonía, antes hablabas de los repetidores. Y bueno, ahora tenemos el trabajo de despacho administrativo de cuantificar económicamente todos esos daños, que estamos en estos momentos pues haciéndolo desde el Ayuntamiento de Cortegana con los técnicos. En cualquier caso, bueno, pues lo que se trata en estos momentos es de atender a las personas afectadas, sobre todo que puedan quedarse en sus viviendas de una manera segura, y al mismo tiempo pues estamos haciendo un trabajo administrativo. Hemos montado una oficina en el Ayuntamiento Pedáneo de Valle de la Musa, en el que estamos atendiendo pues a todos estos vecinos, estamos atendiendo sus reclamaciones para poder pues posteriormente, en este caso, conseguir las ayudas necesarias para que estas personas se puedan ver resarcidas de los daños producidos por este fenómeno meteorológico, que en principio todo parece ser que tiende a que lo que se produjo en ese momento el martes a las 2:15 del mediodía era un tornado. Alcalde, con esta lluvia tan intensa, con la alerta amarilla cebándose con la zona desde hace ya horas, por cierto, alerta activada hasta las 6 de la tarde, lo bueno es que se acaba. ¿Hay vecinos que necesitan ser trasladados de sus casas porque no tienen dónde vivir? Bueno, en estos momentos podemos decir que no, si las circunstancias cambian, porque la lluvia se mantiene, porque entra demasiada agua en sus casas, pues tendremos que tomar algún tipo de decisión. Pero en estos momentos, bueno, todo el mundo está en sus casas. También hay que decir que el pueblo de Valle de la Musa es un pueblo pequeño de 450 habitantes aproximadamente. Estas son las complicaciones que tiene conectar en directo con un lugar donde está lloviendo tantísimo a esta hora de la tarde. Y hemos querido situar el pronóstico del tiempo para las próximas horas precisamente con lo danificado de un fenómeno meteorológico como es un tornado, aunque no está confirmado que yo sepa, da igual, un vendaval tremendo que arranca las cubiertas de las casas, y los vecinos con la lluvia ahora, como comenta el alcalde, pues no saben, porque están fuera del pueblo, si tendrán que dormir, pasar la noche en otro lugar. Por cierto, es el consorcio Pilar de compensación de seguros al que hay que dirigirse. ¿Cuánto tiempo, cuál es el plazo para decírselo a los vecinos que nos escuchen, que tarda en reaccionar y en llevar a cabo las ayudas? Pues depende de la tramitación, cómo se lleve, de la solicitud, cuánto tarden en efectuar la solicitud. No suele ser muy rápido el Consorcio de Compensación de Seguros en responder. Yo creo que por la vía de declaración de catástrofe va muchísimo más rápida la indemnización. Fíjate, para que te hagas una idea, las fotografías que estamos recibiendo y las imágenes también grabadas por los compañeros durante las últimas horas, cómo intentan cubrir las techumbres pues con plásticos. Por cierto, dijo el otro día nuestro arquitecto Javier Díaz, experto colaborador, que no es recomendable cubrir los plásticos con ladrillos, con troncos, para que hagan sobrepeso, porque con un nuevo golpe de aire pueden golpear a alguien, ¿no? Valga la redundancia.
Hemos perdido la conexión. Así está de mal ahora mismo la situación medioambiental, por no alarmar en la zona. Esto hace que la cobertura se vaya y posiblemente en el pueblo no tengáis ahora la posibilidad de hablar por teléfono. Entendemos que es algo episódico, algo que va a ocurrir durante un ratillo. Pero lo que sí quiero decirte es la previsión del tiempo, el rato de lluvia que os puede quedar, por ejemplo, en la zona de la Sierra de Huelva. Vamos a ver el mapa sobreimpresionado en pantalla. Ya os digo que la alerta está activada hasta las 12 de la noche, en el caso de Huelva hasta las 6, aunque se ha ampliado, me dicen. O sea que rectifico, se ha ampliado, ¿eh? Alerta por lluvia hasta las 12 de la medianoche, no hasta las 6 de la tarde, como antes te dije. Así que el riesgo sigue siendo importante hasta esta noche. Para las provincias de Huelva, de Sevilla, donde también puede llover con gran intensidad, o las de Cádiz. Son las zonas más afectadas. En el resto no hay una probabilidad de lluvia intensa. Por cierto, para el fin de semana la situación se normaliza, se despeja Andalucía, así que los vecinos de esta localidad nubense lo van a tener más sencillo para poder recuperar su vida lo más pronto posible, aunque parece complicado que puedan recuperar sus casas antes de unos días. Granada es la única provincia, por cierto, en la que puede caer agua durante este fin de semana, según nos indica la Agencia Estatal de Meteorología. Este es el pronóstico y la previsión. Si recuperamos la conexión estaremos con ellos, pero yo sobre todo lo que no quería es que os olvidaseis, ¿eh? Porque aquí tenemos la vocación de atender el problema de la gente que sufre. Y os dijimos el otro día, pasan los medios por ahí, se olvidan, ya no vuelven. Pues sigue el problema allí, ¿eh? Sigue el problema y un alcalde desencajado. A ver si llegan ya todas las ayudas y se arregla. Antes, si no tenemos la conexión, antes quiero atender ahora la llamada de una familia desesperada porque están buscando a Manuel Ramos, desaparecido hace 22 días, 28 de agosto, en Bollullos, Par del Condado, Huelva. Aquí tenéis la imagen de nuestro protagonista. Beatriz Romero está con familiares. Creo que está con su padre. Adelante, Bea, cuéntame, ¿con quién te encuentras? Hola, Fernando, buenos días. Pues estoy con una familia que está destrozada por la angustia de no saber. Eso es de lo peor que hay, Fernando, no saber dónde se encuentra José Manuel. Estamos con su padre y con su hermana, con Manuel y con Pilar. Desde el 28 de agosto no tienen ninguna pista del paradero de José Manuel. Por mucho que han preguntado, que han intentado saber qué ha podido pasar, su padre, que está enfermo, sale con 77 años a buscarlo, Fernando. Ajá. Se va andando a ver si encuentra algún rastro, alguna pista. Por eso están hoy aquí, en la mañana de Canal Sur, porque claro quieren saber que han hecho todo lo posible para encontrarlo. Buenos días, Pilar. Buenos días, encantada de estar aquí en vuestro programa, ¿eh? Pilar, soy Fernando. Gracias. Lamento mucho esta angustia y ojalá que este llamamiento surta efecto y encontremos a tu hermano. ¿Cómo es tu hermano físicamente? Para que alguien que lo pueda identificar por la calle nos lo diga. Claro, él tiene gafas, está calvo, es delgado, una estatura normal y siempre va en bicicleta. Ajá. Por cierto, ¿él se ha llevado su documentación? Supongo que sí, porque en casa no la hemos encontrado. ¿Lleva dinero? ¿Cómo? ¿Lleva dinero? Ah, dinero no, él no tiene dinero. No, dinero no, porque no tiene dinero ni prestación, nada, solamente lo que mis padres podían aportarle. Manuel, buenas tardes, soy Fernando, Manuel. Buenas tardes. Lamento, buenas tardes, repito mucho, todo este trance y ojalá te podamos ayudar. Gracias. Manuel, dice tu gracias, hija Dios. Que, bueno, que Manuel lleva normalmente dinero encima porque tú se lo das. ¿No te he pedido dinero ese día? No. Ya. Yo le he dado a él lo poco que he podido para comer. No tiene nada más. ¿Tienes idea de cómo va vestido? ¿Su ropa? No, a él siempre gasta pantalón vaquero. La ropa, pantalón vaquero y zapatos de deporte. Ahora, una vez sale con un Nike, otra vez con otro, pero yo no sé. ¿No lo sabes porque no lo viste ese día, el día de la desaparición, ni por la mañana, ni a ninguna hora? No lo vi, no. Entiendo. ¿Cuándo fue la última vez que hablaste con él? Lo eché de menos. Pues, cuando yo hablé con él... El 25. Que cuando yo cobro mi paguita, y de ahí le doy a él para comer. Lo amo, lo poco que puedo. Uh-huh. Él no tiene dinero ninguno. Ni tiene prestación porque no cobra ni paro, ni paga, ni nada. No tiene nada. Manuel, ¿ha habido algún suceso, algún episodio en la vida de tu hijo que le ha hecho, no sé, cambiar de actitud,
cambiar su carácter? Bueno, es de que se casó, se divorció y entonces de ahí viene... Pero vamos, está bien. O sea que él nunca te ha dicho, tengo un problema, papá, quiero irme de aquí... No. En mayo le dije a él que lo que le hiciera falta, que aquí estaba yo, su padre. Y él me dijo, no, yo me apío con lo que tú me das. ¿Cómo es tu hijo? Bueno. Lamento mucho ahondar también en su personalidad, pero nos parece importante que todo el mundo tome conciencia de quién es la persona que ha desaparecido, de cuál es su carácter, de cómo puede responder si alguien le pregunta, lo identifica por su nombre perfecto es Manuel Ramos. Claro. A ver si alguien está al norte de él o lo han visto por algún sitio, porque yo estoy harto de buscarlo, que yo estoy malo. Y la Guardia Civil, todo el mundo. Y nadie da señal de él. Manuel, ¿es la primera vez que tu hijo abandona el hogar familiar sin despedirse? No, la primera. Sí, la primera vez. La primera vez. Es muy bueno, no tiene vicio ninguno, ni fuma, ni bebe. Es muy deportista. Gusta mucho andar por el campo, ¿sí? No tiene vicio de ninguna clase. ¿Habéis inspeccionado las zonas a las que él suele dirigirse, por ejemplo, en el campo para hacer deporte? Yo sí, y la Guardia Civil. Vale, ¿qué zonas son esas, Manuel? ¿Qué zonas son para que todo el mundo de la provincia sepa más o menos del lugar? Eso lo llama, que le dice el Coto Hinojo, que es el término de Hinojo. La parrilla, las colonias, ¿sí? Todas las zonas que es donde frecuentaba más. Pues lo he buscado yo 4 días. Y la Guardia Civil también lo ha buscado. ¿Sí? Y nadie da norte de él. Qué muy raro. No sé. Manuel, ¿tu hijo tiene alguna amistad, alguna pareja, alguna relación? ¿Alguien que pueda contar algo de su vida fuera de la familia? No, que yo sepa, en su día me habló de una amiga que tiene en Huerva, pero esto ya hace mucho tiempo. Pero ya yo no sé ni la dirección de esa muchacha ni nada. ¿Alguien lo vio ese día en Bollullos Par del Condado? ¿Algún testigo, algún vecino que coincidiera con él el 28 de agosto? Un vecino sí, lo vio el día por la mañana. Que ese día fue el día que yo lo eché de menos ya. Y mucho que raro que por la tarde ni al mediodía. Ya a raíz del día ese es cuando ya no he sabido noticias de él ni nada. El vecino testigo, de alguna manera, porque fue el último que lo ha visto, que sepamos. El vecino que ha comentado, lo saludó, sí, habló con él. Y ya está. Como él, porque a mí todo el mundo, cuando se iba al campo y me veía, Manuel, he visto a tu hijo por las colonias, he visto a tu hijo por tal sitio. Va en bicicleta o va andando. Siempre me lo han comentado, todo el mundo. Pues yo soy conocido del pueblo y la verdad, cuando él han visto, ahora nadie me dice nada porque no sabe nadie el paradero, ni dónde está, ni dónde no está, la verdad. No sé. 1:27. Yo le pido a todo el mundo. Un segundito, Manuel, te voy a pedir enseguida que hagas tu llamamiento. Pero para centrar a nuestros espectadores con los datos fundamentales, 28 de agosto, el último día que han visto a el hombre que está sobreimpresionado en pantalla, en esa fotografía. Se trata de José Manuel Ramos, 47 años, tengo entendido. Alto, con gafas, prácticamente calvo, y lleva vaqueros y zapatillas de deporte. Suele ir al campo, en las inmediaciones de Bollullos Par del Condado. Por favor, si alguien puede aportar una pista, que nos llame, y por supuesto que se dirija antes de nada a las fuerzas de seguridad del Estado. Suele ir en bicicleta, y la bici no está en la casa, ¿verdad, Manuel? ¿No está en la casa la bici? No está. Te habla Manuel Huerta, el abogado, quiere decirte algo. Hola, Manuel. Soy tocayo tuyo. Hola, mira, mi pregunta es, ¿tu hijo lleva móvil o solía utilizar móvil? No es, ahora no, antes sí.
pero ya no. ¿Tú no sabes si el día que desapareció llevaba un móvil consigo? Es que te digo, si el móvil permanece encendido, se puede localizar la ubicación del móvil a través de satélite. La Guardia Civil y la policía puede hacerlo. Sería una pista que podría llevar a donde estuviese, si no lo ha apagado, obviamente. Sí, claro, claro. Pero él no lleva móvil. No lleva móvil, ¿no? Él no lo lleva. No. Francisco Salas, abogado, para las personas que a lo mejor no quieren hablar, vaya usted a saber por qué preocupación, ¿qué le recomiendas? Hombre, en principio, que lo pongan en conocimiento de la policía o de la Guardia Civil o del juzgado competente, por si pueden aportar alguna pista sobre el paradero de este señor, pues que la aporten, que eso no pasa absolutamente nada, y pueden ayudar a esta familia que... bueno, encuentren a su familiar que está perdido. José Luis Ramos, espejo, psicólogo, que sí. Creo que hace mucha falta tu oficio a las circunstancias. Bueno, vamos a ver, es una persona adulta que tiene 48 años y aquí lo único extraño sobre el papel es que no se haya despedido. Porque pues, si hubiera dicho adiós y esta es la conducta que tendríamos que analizar, ¿qué explicación le da usted a que su hijo no se haya despedido de usted? Si es una persona que vivía con ustedes, más o menos cercano, y de golpe porrazo desaparece, y aquí hay dos cuestiones: o ha desaparecido voluntariamente o involuntariamente. Esta es la pregunta que yo le hago, Manuel. Claro, claro. ¿Usted qué yo piensa? Yo también me pregunto eso. ¿Usted qué piensa? Si yo también lo que usted dice. ¿Por qué ha podido tomar...? ¿Este niño habrá hecho algo? Eso no, es que yo no lo sé, la verdad. El comportamiento de su hijo hasta ahora usted lo cataloga de normal. Yo... Sí, él cree que sí, que es un comportamiento normal hasta ahora, lo ha dicho al principio y además se ha cortado la comunicación. Tenemos problemas hoy un poquito con todo. Vamos a ver si alguien tiene la posibilidad de aportar una pista sobre el paradero de Manuel. Desapareció hace 22 días, insistimos, aquí está su fotografía, por favor que lo ponga en conocimiento de la policía, en todo caso los teléfonos del programa están abiertos y a disposición. Hay un padre ahora mismo bloqueado, un padre desorientado como en natural también, 78 años, muchos días de angustia buscando a su hijo, las circunstancias son dramáticas como todos entendemos. Mucha suerte, Manuel, aquí tienes tu casa para insistir en la búsqueda. Tendremos la foto de tu hijo el tiempo que sea necesario a disposición de la audiencia, ¿vale? Vale, vale, muchas gracias, ¿eh? Nada, por favor. A ver si hay alguna pista. Ojalá que sí. Este aplauso de... ¡Qué ánimo para vosotros! Todo lo posible lo vamos a hacer. Todo lo que esté en nuestra mano. La 1:31, quiero que conozcáis la cornisa de la discordia en Albolote. Un ciudadano quiere que aparquen en la puerta de su casa. No que no aparquen, que aparquen, para que no pasen los camiones y le rocen la cornisa, un voladizo. Está harto de estar en el salón y que escuche el estruendo de ese vehículo que a lo mejor un día puede llevarse parte de la fachada. Es su denuncia, pero quiero presentártelo en el siguiente reportaje. Esta señal permite el estacionamiento a este lado de la calle del 1 al 15 de cada mes y esta otra del 16 al 31. Manuel no está conforme. Este coche allí, para que no le dieran los furgones, le dieran al voladizo. Él quiere que los coches solo aparquen en el lado de la calzada que da a su casa. Me repercuten que los furgones están rozándome siempre el voladizo y es restregones y viajes solamente en el voladizo. Porque así evitaría que los furgones que pasan día a día por su calle sin estar autorizados rozaran en su cornisa dejándola en este estado. Manuel, ¿esos son los desperfectos de tu cornisa? Los desperfectos, eso es lo que hay tanto. Eso es aquí están. Cada vez que pasa un furgón por aquí. Siempre que pasa un furgón. Y si no se consigue, Manuel tiene otra solución. No se hace el aparcamiento en aquel lado, que los discos lo hagan en condiciones. ¿Conseguirá Manuel su objetivo? Pues yo quiero escuchar a Manuel, a los vecinos y al ayuntamiento, que queremos mediar en este asunto, a ver si tiene arreglo. Adelante, José. ¿Cómo estoy hoy, Jesús, digo? Jesús Toral. Buenos días, amigo. Me alegro mucho de verte.
Buenos días, Fernando. Pues mira, estamos exactamente en la intersección de dos calles. Esta es la calle Núñez de Balboa, que es donde está la casa de este hombre, y la que cruza sería la calle Pedro Antonio de Alarcón. Es importante porque en este punto es donde está esta casa y por eso hay tantos problemas. Ya veis que ahí hay un disco que dice prohibido aparcar camiones, prohibido pasar camiones, quiere decir. No circular bueno, pues camiones. Ese disco... Exactamente, pues ese disco parece que no lo respetan, o eso es lo que nos dice Manolo. Ahora estamos viendo que hay coches aparcados en esta parte de la calle. Sin embargo, en la otra no, porque cada 15 días aparcan en una parte. Ya. Esta es la cornisa de Manolo, que como veis está justo debajo de donde él quiere que se aparque, para que de esa manera no ocurra lo que estamos viendo ya. Curioso aquí, esto, ¿eh? Siempre empeña que no aparquen en la puerta y esta vez es justo lo contrario, ¿eh? Tiene sentido, sí, porque de hecho, fíjate que los vecinos del barrio parece que no están muy de acuerdo con que se aparque solamente en esta parte de la calle. Quieren que se rote esos 15 días en un lado y otros 15 días en otro. Por eso Manuel dice, bueno, pues que se haga esto solamente en mi parcela, por donde estoy yo, por donde yo vivo, que es donde está habiendo los problemas, y en el resto de la calle, pues que se pueda aparcar 15 días en un lado, 15 días en el otro. Ya. Pero, Manuel, lo que está claro es que a ti esto te está trayendo de cabeza y esto me está trayendo, llevo ya mucho tiempo, mucho, y siempre que hablo con ellos siempre me dan una respuesta que no es la correcta. Manuel, buenas tardes, soy Fernando. Ahí lo tienes. Hola, mira ahí. Buenas tardes. Pero ¿qué es lo que pasa con la cornisa, Manuel? Cuéntamelo. Pues mírate, de que esta casa lleva ya hecha de 45 a 50 años, entonces se edificaba de la forma que está edificada ahora, ¿no? Uh-huh. Mi casa, de que se volaba el voladizo, se volaba fuera de eso. Esto estaba sin asfaltar y estaba nada. Entonces, lo que ocurre de que al entrar esto, pues han puesto unos discos quincenales que... Sí, para alternar vaya, que aparte una acera y la molesta. Otra. Eso es, que están los mismos en una acera que están en la otra. Y siempre que pasa un furgón, sí, lo primero es que me roza. Ya. Me roza en el sentido, yo no tengo culpa. La culpa no de este ayuntamiento, sino de todos los ayuntamientos que ha habido, porque ahí me dieron una raza antes de calle entonces, sí, que la prueba está aquí, que hay una arqueta, que la arqueta es porque nosotros metimos... Manuel, espera, que no me quiero ir del tema. Jesús, ¿podemos ver otra vez los efectos de los roces de los camiones en la cornisa? Vamos a verlo. Ahí arriba lo estáis viendo. Eso ¿veis? Es. Que dice él que en algún momento, incluso cuando eso, pasan los camiones, tiembla la casa. Y se puede entender porque el rozamiento, estamos hablando de camiones pesados. Porque a pesar de que está esa señal, en realidad no hay ningún tonelaje que aparezca en la señal. Y dice, según dice Manuel, que de eso se aprovechan algunos vehículos para pasar por pero aquí. Te digo, ¿no? Una cosa, Jesús. Más bien los furgones que tienen... Manolo, dime... No, que digo que los furgones y los camiones también se llevan lo suyo. ¿No? Claro, porque de pasar por ahí tienen un rozamiento. Sí, que los camiones y los furgones también se ven afectados, ¿verdad, Manuel? Eso está afectado desde entonces, desde que pusieron los discos quincenales. Está eso afectado. Y siempre, y llevo ya 3 años y pico, y los 3 años y pico esos son los que... estoy llamando al ayuntamiento, más solicitud que he hecho en el ayuntamiento, una, que yo sepa, esa tuvo que ir a la papelera porque no había resultado de ella, y me la hizo el mismo perito de urbanización. Bien. Y esto es... ¿Tú qué es lo que pides, Manuel? Manuel, ¿tú qué es lo que quieres? Dime, cuéntamelo. Yo quiero, lo primero, o bien que aparquen en el trozo este mío, sí, que aparquen todo el año... Que pueden estar aparcando en mi parte, ¿no? En el lado mío. De la puerta eso, tuya. Eso nadie lo quiere, pero... Que tú lo quieres para que no pasen los camiones y no te rocen la cornisa. Oye, cada vez que pasa un camión y provoca ese roce, tú en tu casa, sí, ¿qué escuchas? ¿Qué escuchas en sí, tu casa? Al estar... Mi casa es un estruendo grandísimo. Ya, eso la verdad que tiene que inquietar. Sí. Vamos a intentar acercar posturas. Yo quiero escuchar al Ayuntamiento de Albolote. Gemma Camacho, ¿con quién estás? Pues yo estoy con Domingo, él es el concejal de Seguridad Ciudadana. Él ha accedido a estar con nosotros, está preocupado por la problemática que también tiene este vecino y uh-huh. quiere intentar buscar una solución, así que te escucha, Fernando. Lo escucho yo a él, Domingo, sí, muchas gracias. Muchas gracias por estar con nosotros, Domingo. Gracias a ustedes. ¿Qué solución hay aquí, Domingo?
solución la que actualmente la que la hemos buscado. O sea, que todos los vecinos quieren que esté aquello quincenal, supuesto que hay una barredora municipal que va barriendo, y entonces quieren que esté 15 días en un lado y 15 días en otro. Nosotros la solución la hemos buscado poniéndole el disco de prohibido los camiones, ya, para que a Manolo no le den en su cornisa. Pero siguen pasando los camiones. Yo creo que no. Ajá. Creo que no. Manolo dice que sí, no lo sé, porque llama a la policía, la policía denuncia al camión. Y si hace algún desperfecto, pues que pague el camión, eso está claro. ¿Puedo hablar? Sí, hablar, Manuel. Eso. ¿Siguen pasando camiones? Sí, todo. Todos los furgones, lo mismo que pasaban antes. Y lo primero que dice el camión, que ellos no lo tienen prohibido, en ese sentido. Pero vamos a ver también. Pero hay... Abogado Manuel Huertas. Manuel. Soy también tocayo tuyo, iba el día de Manueles. Venga. Es difícil cuando pasa un camión y a lo mejor pasa de largo coger los datos para luego denunciarlo al ayuntamiento. Aprovechando que tenemos al concejal, a Domingo, Domingo, yo le preguntaría, ¿se le ha ocurrido a ustedes poner cámaras de seguridad en esa calle para comprobar quién cumple, quién no cumple la señalética policía? Es decir, la señal, obviamente la anunciándolo. Verdad, se identifica al camión. Que... A ver, perdón, que conteste Domingo, el concejal, que conteste. Vale. Adelante, Domingo. Sí, la verdad es que tendríamos que ponerla en todas las calles, claro, no solamente en esa. O en esta que existe este conflicto. Es un conflicto inmenso, pero el disco está puesto para que no pase nadie. Pero si no se cumple, nadie, y se está produciendo un perjuicio... Si no se cumple, pero para eso está el vecino, para denunciar. O sea, pero el vecino es denunciar, el exteriorito no se produce un daño, Domingo. ¿Puedo responderle yo? ¿Le puedo responder yo? Sí, Manuel. En ese. Pues le voy a decir a Domingo, lo primero, los discos para mí... Según he hablado con otras personas que tienen otros distintos carnets internacionales, dicen que eso no está bien puesto. Lo primero, tienen que tener, porque esto es en el centro de la calle más o menos, ¿no? Y a la entrada de la calle, esas que dicen que cada 15 días a un lado y 15 a otro, lo primero es que tenía que haber un disco allí diciendo prohibido a tal medida esto, y prohibido la altura de ese vehículo. Ajá. Que eso se lo dije, pero, y no lo han hecho caso, porque el mismo vehículo del ayuntamiento que vende los huevos, por aquí no pasa ya, pasa por la otra calle de más abajo, por lo mismo. Y es un vehículo que es cuadrado, un furgón grande que es cuadrado, con que no diga tonterías, que bastantes veces llevo ya... Por favor, Manuel, relájate, porque las tonterías ya sabemos quiénes las dicen, así que por favor no entremos... con ese tipo de calificaciones. Por cierto, ¿qué vende huevos un coche municipal, Domingo? Domingo, ¿vende huevos un coche municipal? Sí. Municipal, sí, de la Cartuja. Ajá. Tenemos aquí un complejo de Cartuja, que es un chico con discapacidad, y sí, pero es un furgón. Sí. El furgón ya no pasa por ahí. Tampoco hay problema con ya. Ese furgón de... Ese no hay problema, ese no hay problema. Será cualquier camión de reparto... Sí. Cualquier camión de reparto que pase, entonces es denunciable. Si la policía en ese momento no están por ahí, el camión pasa de esa hora o en cualquier hora que no esté la policía, este señor debe llamar a la policía. Pero ¿y si denuncia ese camión para que no pueda pasar más? Domingo, ¿te puedo hablar? Sí, claro, ¿te está escuchando? Sí, por supuesto. Te voy a decir una cosa, porque si los discos quincenales vosotros sois los que lo primero que no los cumplí, porque yo llamé a la policía una vez, le sacaron fotografías que el sargento de los municipales lo puede decir, ¿no? Y me dijeron que eso era igual, que no estaba estorbando. Con que no me digáis tonterías ni digáis nada. Vamos a dejar de hablar de tonterías. Yo creo que no estoy faltando. Por favor. Sí, yo no digo ni tonterías ni nada de eso. Yo estoy diciendo que los discos están para cumplirla, la ley está para cumplirla. Y el ciudadano pero para denunciar. Pero vosotros sois los primeros que no lo cumplís. Bueno, sí, pero vosotros sois los primeros, Manuel, porque tenéis una... Yo creo que si tú quieres, Manuel, una cosita, Manuel, por favor. Si tú quieres llegar a un acercamiento con Domingo y con tu vecino, quizá te sugiero que sería conveniente cambiar el tono. Aún así te digo una cosa, Domingo, si los vecinos de Manuel... Sí, dígame. Si los vecinos de Manuel decidieran sí. que no les importa que en su trozo de calle, como él dice, se pudiera aparcar permanentemente, sí. ¿estaríais dispuestos vosotros a cambiar esa orden municipal? No puede ser, no puede está ser. En medio de la calle, entonces sería equivocada a todos los vecinos. Ya. Cuando estén aparcados ahí, el que no mire el disco aparca en ese sitio, si pasa la policía lo van a denunciar, entonces no es asequible eso. Si hay otra opción, nosotros estamos dispuestos a escuchar todas las opciones que hay, y si hay alguna buena, nosotros
que coste que lo hacemos de momento. Si todos los vecinos estuviesen de acuerdo, Domingo, en aparcar en ese lado de la calle... Le explico. Dígame. Le explico. Yo el día 29 de abril... Un segundito, Manuel. Domingo. El día 29 de abril... hablar en eso. Tuve una reunión con todos... Adelante, Domingo. Con todos no, con menos de la mitad. El día 29 de abril tuve una reunión con todos los vecinos de la calle. Todos los vecinos con de la calle coinciden en que quieren... Con menos de la mitad. Y lo decíais que tengo el documento aquí. Yo tengo lo escrito aquí también, Sí, sea que yo tengo el documento de la forma y no la mitad ni a la mitad. Bueno, supongamos, Domingo, que todos deciden cambiar por la insistencia de su vecino de opinión. ¿Estaréis dispuestos a valorarlo? Supongamos. Yo sí, por supuesto. Por supuesto, le quito los discos quincenales cuando ellos me lo pidan. Si esa reunión del día 29 fue para eso. Y entonces ellos no quisieron quitarlo. Pero Domingo. Es de justicia. Domingo. Domingo. Bueno, me dejo. Mira, Domingo, yo lo primero que te digo que cuando tú que estás eres concejal de circulación, ¿no? Lo primero que tienes que ver es los pros y los contras. Entonces, si una cosa no se puede poner en ese tramo, no se pone, porque bastantes sitios lo tenéis hecho en la misma calle, dos zonas aparcadas que lo tenéis hecho, y a otras personas le había sanchado hasta la acera, porque le rozan. Con que no digáis tonterías. Otra vez con las tonterías. Vamos a intentar no hablar de lo que pasa en otros puntos del pueblo. Un segundito. Jesús Toral, ¿tú tienes posibilidad de preguntarle a los vecinos? No sé si es que se han reunido de forma unánime. Pues, cuéntame. Pues mira, precisamente por aquí viene una chica que a lo mejor la podemos parar. Tú no sé si tú vives por aquí, por la zona. Sí, justamente enfrente de Manolo. ¿Y conoces el problema que él tiene acerca de este...? Bueno, más o menos me han comentado algo. ¿Y qué piensas tú del tema? Eso sí es verdad que pasan muchos coches, la verdad, camiones también pasan, sobre todo por la calle esta de aquí, que es donde tiene más los chorros. Y es verdad que podrían poner a lo mejor un disco que no pasara a tanta altura, los camiones, me supongo. ¿Tú estarías dispuesta, como dice él, a que solo se aparcara en esta parte de su casa? Sí, lo veo bien. Lo veo bien. ¿Un control legal podría ser una solución? Sí, lo veo bien. Esa decisión sí la veo bien. O sea, que tú estás más o menos de acuerdo con lo que dice Manuel, sí, ¿verdad? Y no es la única, sí, la verdad, están llamando ciudadanos que también están de acuerdo. Y cuando llueve, vamos, te vas a pegar del coche y te cae el agua, si es verdad. Llevar razón. Un segundito, Manuel. Pues si quieres, un momentito, Manuel. Si quieres, Fernando, dime. Intentamos llamar a alguna puerta y a ver si algún vecino aparece. O te vamos allá, nos están llamando, por cierto, vecinos que están de acuerdo con Manuel. Pilar Barranco, ¿tú con quién estás de acuerdo? Yo estoy de acuerdo con los vecinos, es que además yo creo que no solamente es... No, con los vecinos, cuidado, con Manuel, porque los vecinos no sabemos, y con esta señora, no con sabemos... Con Manuel y con los vecinos que están saliendo ahí, que están hablando. Porque entre otras cosas, no solamente creo que es el perjuicio que le causa a Manuel o a los vecinos que estén aledaños, sino que eso, a medida que va pasando el tiempo y va rozando, pero si pasan los camiones sin hacer caso a la señal, ¿qué podemos hacer? Sí, hombre, pues evidentemente tiene que haber alguna... Denunciar. Vale, pero más allá de la denuncia, ellos estropean el camión. ¿Qué os parece poner un control de Gálibo, Manuel? Yo pondría, y además eso sí que no se puede decir que es caro ni que supone mucho dinero, pues poner una limitación de altura, una barra de cornisa a cornisa, a partir de aquí altura, de forma que no pudieran pasar camiones. Me gustaría escuchar al alcalde ante esta propuesta. Al concejal. Domingo, ¿qué te parece esa medida, la del control de altura? ¿El control de altura? Pues se puede poner también un control de altura. Económica, ¿por qué no? Es una opción también, es una opción también buena poner un control de altura. Sí. ¿Por qué no? Sí, sí se puede poner. Pero en su día también se podía haber subido un metro, tampoco pasaba nada. O sea, Manuel, ¿qué te parece que ponga una señal de control de altura? Manuel, ¿estás de acuerdo con esa medida? Sí. Ahora no puede hablar, se ha ido Jesús. Un segundo, porque claro, yo me he ido aquí al barrio a llamar, parece, no sé, antes sí hemos visto que había vecinos que estaban en casa, por eso estamos intentando llamar a esas puertas, pero a lo mejor están viendo el programa y no quieren intervenir y por eso pues no si abren. Te parece, Jesús, vamos a volver porque ha habido aceptación por parte del concejal de Albolote. Le parece bien poner otra señal. En cualquier caso, Fernando, si de me control permites de altura. Yo... No, o un obstáculo antes, de altura, además. También. Antes del directo sí hemos estado testando un poco y hablando, y algún vecino sí que es cierto que estaba de acuerdo, como nos ha dicho Manuel, con su postura. O sea que vamos a ver, Manuel, la postura de esta chica no se comunica. Dígame, una pregunta concreta. Os hemos planteado, y Domingo está de acuerdo, ¿qué te parece esta solución? O una de las posibles soluciones. Poner... A mí me parece estupendo. El control de altura. Eso me parece estupendamente, pero también tendrían que avisarlo porque precisamente poco al otro lado de la calle...
Sí. Había un cable y está continuamente siempre hasta en el suelo tirado. Pues entonces está muy bien, que avisó el hidrólogo. Y que con tu vida, altura se avisa. Se avisa. Domingo. Domingo, ¿le podemos poner esa señal a estos vecinos y a Manuel? Sí, pues hombre, por supuesto. Pues mira, magnífico, me alegro, Si tienes los camiones, va a reparar mucho. Si no la altura, va a costar. Espera, Domingo, que no te hemos escuchado, que la gente se ha arrancado. La gente de Lora está hoy que lo tira. Dime, Domingo, repite, por favor. Nada, que si no le hacen caso, según esta señora, a la señal de camiones, de prohibido los camiones... Sí. Pero tampoco van a hacer caso a los otros. Si bueno, no van a hacer caso. Darse contra el tope. Es decir, una barra, no me voy a hacer caso, Domingo, porque tendrás que me voy a rozar la cubierta. Claro. Una a la entrada y otra a la salida. Claro. Con lo cual ya sería imposible que entrase. Poner una barrera arquitectónica no puede ser. El disco sí puedo ponerlo, una barrera arquitectónica no. No, pero ya por lo menos, Domingo, por lo menos el ayuntamiento podrá decir con toda razón que está haciendo todo lo posible, aceptando esta propuesta. De lo contrario, si no se hace, porque no lo van a cumplir, pero no podemos dar por hecho ya la consecuencia, ¿no? Y no solamente eso, sino que el ciudadano Manuel tiene la posibilidad abierta de reclamar vía patrimonial al ayuntamiento por los perjuicios que está sufriendo en su vivienda. Hay que tener en cuenta que los camiones pasan constantemente y ese balcón tiene un daño fehaciente que se puede probar. Bueno. A consecuencia de que el ayuntamiento no ejerce las funciones como debería de ejercerlas. Por lo que sea, yo no puedo entrar Yo creo que el ayuntamiento ha respondido en todos los momentos a lo que se le ha pedido en función de lo que han escuchado los vecinos. Claro. Cabe todavía hacer una recogida de firma y que sea un número preciso, pero yo creo que el ayuntamiento ha respondido. Es que puede reclamarle Manuel directamente al ayuntamiento ese daño que tiene producido en su vivienda. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a quedar emplazados a ver si esa medida nueva de control de gálibo, esa medida de altura, es disuasoria e impide a los conductores de los vehículos pesados con altura circular por esta calle, porque ya van a estar todavía más prevenidos, si cabe, de que se pueden estropear el vehículo. Manuel, quedamos conforme hasta otra llamada, ¿te parece? Yo sí, pero que eso debería de ser... La calle tiene 100 y pico metros. Sí. Esto tiene 34 metros. A la entrada metros. Y a la salida de la calle, ¿te parece? Entonces, a la entrada de la calle tendría que estar puesto eso lo primero. Eso es. Un disco diciendo... Eso es lo que se ha comprometido hasta medida, no. Tiene que estar puesto esto o lo otro. Eso es. No, pero ahí hay un disco que ni dice ni altura, ni anchura... Bueno, pues ni ya lo van a poner para que diga la altura, y si sigue el problema nos vuelves a llamar. Domingo, muchísimas gracias por estar con nosotros y quedamos emplazados para ver la señal y que no haya más problemas en la calle. Gracias a los tres. Las 2:10. ¿Te gusta que tenga arreglo? Habrá que verlo, habrá que seguir RQR y ver si lo tiene, pero de momento ha habido un acercamiento, ¿eh? Lo que también ha habido buena voluntad por parte del ayuntamiento. Lo que sí que tiene arreglo es que tú llames y juegues. Hoy es el último día de la semana para participar en el juego de la foto y si lo adivinas llamando a ese teléfono y me lo dices, entras en el sorteo para el premio. ¿Quién será el ganador o ganadora? Enseña la hucha, señala que la vea. La hucha. Mira. Tengo ganas de ya te cobrar ya hoy, ¿no? La hucha no, la pecera con las bolas, la urna, aquí está. En un minuto me llama, me dice dónde está nuestro protagonista y a ver si te toca el premio. El premio es de categoría, ¿eh? Para relajarte todo el fin de semana. Un besito hasta ahora, ¿eh? Un minuto, ¿eh? Todo un minuto. Hasta aquí. Ya está aquí. El hombre de la urna. ¿A quién le tocará? ¿Dónde está nuestro protagonista? ¿Dónde está Lorenzo Romero, 72 años? Mira la fotografía, ya prácticamente se puede identificar. Primera pista, en su pueblo en mayo celebra la romería de la Virgen de Fátima. Segunda pista, uno de los platos favoritos para una contractura ahora. Una mañana hoy. Esparragada de tagarnina, eso es lo que me hace falta a mí para quitarme la contractura. Las tagarninas. En este municipio está la Vía Verde de la Sierra. Y hay una encina, cuarta y última pista. Hay una encina centenaria declarada monumento natural. ¿Dónde está Lorenzo? Si lo sabes, llámanos. 951-039-114, 951-039-118. Hola, ¿con quién hablo? Buenas, con Antonio.
Antonio, aquí tengo ya el aire de Sevilla, todo para ti, ¿eh? Sí. ¿De dónde nos llamas? Desde Utrera. Utrera. Ya ve ahí allí para que me invites a Mostachones pronto. Sí. Dime, ¿dónde está Lorenzo? Yo creo que está en Coripe. ¿Es correcto, capitana? ¿Es Torife? Es Coripe. Es Coripe. Es que le he entendido Torife. Antonio, ¿qué me has dicho? ¿Coripe? Coripe. Pues ¿sabes una cosa? Sí. Que es correcto. Es Coripe. Sí. Sí. Ah. Tu bola es la número 5. Tu bola es la número 5, amigo. 5 días de semana, el quinto el viernes. A ver si te toca. Adelante, Salva. Un aplauso. Venga, venga. Mueve, mueve, que te voy a decir los 5 nombres. El lunes acertó Alfonso. El martes Ana Carmen. Espera, espera. El miércoles Rafael. El jueves. El jueves Antonio. ¿Sí? ¿Sí? Y Antonio también, de Coripe, el viernes. Vale. ¿A quién le toca? Cada uno tiene un número, uno por día. Tírale, Salva. Mano inocente, ¿quién se va a ir de Sevilla? ¿Quién se va a pagar un día de lujo con su pareja, con quien quiera? ¿Se puede ir con la mujer, con el niño, con la novia, con el novio, con la suegra? Con quien tú quieras, aire de Sevilla. Ahí lo dan todo. La bola número es la 4, Antonio de Chipiona. Antonio de Chipiona. Gracias, crack. Mira, Antonio, aquí tienes el pack, ¿eh? Este paquetito regalo esperándote. Fíjate, fíjate dónde te vas ahora. Mira, mira qué cariño. Mira qué cariño. Mira cómo es el sitio. Un circuito de aguas espectacular. Mira el masaje. Mira a mis amigas. No les falta ni una tapita. Mira al chaval, la cara de relajado. Espectacular, aire de Sevilla, balneario, un circuito de agua para disfrutar. Y además es posible que esta vez te encuentres con Dani también. Es posible que Dani también esté allí para ti. No, hay prueba. Bueno, si tú quieres que está también Dani, ¿eh? Aire de Sevilla, la semana que viene, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, tienes la posibilidad de entrar en el sorteo. Y el viernes sabemos si eres el ganador, te toca a ti o no, del concurso de la foto. ¿Qué dice Dani? No he dicho nada, que yo quiero ir, yo quiero ir. ¿Tú quieres ir? Pero sigo muy sensible, Fernando, y todavía no puedo encontrar solución a mi tema. ¿Qué te ha pasado? ¿Que sigues muy sensible? Yo sigo muy sensible, Fernando. Tú sabes que desde hace dos días, estoy muy sensible. Es como que el amor está llamando a la puerta de mi casa, Fernando. Llama a la puerta. Vamos a ver, ¿pero dónde está ese amor, amigo? Bueno, mira. ¿Dónde está? Es que resulta ser que... Yo pensé que era Patricia, pero... Mira, a ver, preséntamela. Pero Patricia... Preséntamela. ¿Quién es la novia? Patricia no me ha querido. Patricia, no me ha querido, porque está casada. Pero sí, también pensé que podía ser ella. Sí. Pero es muy joven, me ha dicho que no. Menos mal que finalmente Lola. Lola, sí. Lola, Lola me ha dicho que sí. Tengo novia, Fernando, tengo novia. ¡Qué poca vergüenza! ¡Qué poca vergüenza! Bueno, si quieres venir a conocer entre otros a Dani, te espero aquí en la mañana en Andalucía, el lunes a las 10:30. ¡Feliz fin de semana! ¡Gracias!